cerca posible de la, o sea, en la camisa, quizás. La corbata, muy bien. Buenas tardes, señoras y señores. Una de las cosas peores que tiene la violencia, o más a menudo la violencia, es que, entre otros muchos defectos, el intrínseco, entre otros, está el de ser estúpida. Por lo tanto, si este programa tanto ha predicado contra la violencia, excluida, por supuesto, la puramente dialéctica o ideológica, es lógico que nosotros hoy quisiésemos tocar un tema tan delicado como el de la muerte de García Lorca, no solo este tema más diletante de García Lorca en general, sobre el que tanto se ha escrito, sobre el que tanto se ha hablado y sobre el que tanto se ha apasionado las gentes, tanto en España como fuera de ella, o quizá incluso en algunos casos más fuera de ella, sino además a propósito de su muerte. Sabemos la delicadeza del tema, sabemos lo encontrado de las pasiones y por lo tanto los riesgos que se corren, pero nosotros, como de costumbre, tenemos que decir que no hacemos ningún proceso de intención previo y que sencillamente si lo hacemos es a la violencia en sí misma y a las circunstancias que puedan provocarla y no a los hechos concretos, independientemente de lo que aquí dialécticamente se deduzca esta noche. Por lo tanto, tenemos que decir que, sin embargo, hemos tenido algunas dificultades para montar este programa. Y era lógico, nosotros ya contábamos con ellas cuando nos lo planteamos. Y era lógico, y otras veces puede ser por la propia Casa de Televisión Española, en este caso es precisamente por las personas que más nos pueden aportar en torno a García Lorca. Porque lo cierto es que de García Lorca se ha escrito tanto que realmente hay, digamos, demasiados especialistas en García Lorca. Pero es más difícil encontrar aquellos personajes adecuados, aquellos que de alguna manera vivieron los hechos cruciales o aquellos que tuvieron alguna relación directa con sus últimos momentos. A este respecto, yo creo que convenía que les leyese a ustedes un párrafo de uno de nuestros documentalistas, José Luis Merino, de esta tarde, que inicia así su documentación sobre García Lorca. Y realmente a mí me ha llamado la atención. Poco después de comenzada la Guerra Civil Española de 1936, mataron al poeta Federico García Lorca. Casi 44 años después, y aunque se conocen mil detalles del suceso, una orla de misterio rodea esa trágica muerte. El momento, los autores, los motivos, pero lo cierto es que apenas importan. Lo verdaderamente importante es que uno de los más preclaros españoles de su tiempo fue víctima de los odios, de la intolerancia, de los horrores de una guerra entre compatriotas. Por eso, aunque en este caso hayan tenido la culpa, entre comillas, los nacionales, el origen de ese y de tantos otros crímenes hay que buscarlo en esa constante falta de entendimiento entre los españoles de un lado y los españoles de enfrente, empeñados secularmente en amargar la existencia a los españoles que cogen en medio, aunque acostumbren a constituir mayoría. Pues con este preámbulo precisamente abordamos el tema. Como ustedes comprenderán y vinculándonos a este preámbulo, nosotros no pretendemos todo lo contrario al enfrentamiento, sabemos que para algunos será doloroso tratar este tema, pero García Lorca es un personaje, en el mejor de los sentidos, ya nacional, es un personaje mundialmente histórico y no hay que rehuir un coloquio de este tipo, creemos nosotros. Y para hablar de ello contamos hoy, en primer lugar, con Vila San Juan. Vila San Juan, que ha hecho, yo creo que un poco de todo en la vida, a juzgar por su biografía, un poco de todo probablemente no, pero fundamentalmente él es piloto de origen, si no me equivoco, aunque abandonó la profesión. Se ha dedicado a la publicidad fundamentalmente, pero hoy está aquí porque ha escrito dos libros. En primer lugar, en 1971 publicó Así fue, Enigmas de la Guerra Civil Española, y en 1965 ganó el primer premio Espejo de España de la editorial Planeta por su obra García Lorca, Asesinado, toda la verdad. Bien, en este simple preámbulo, Vila San Juan, yo solo quería preguntarle en qué medida todavía, digamos, ratifica todo lo que usted dijo en aquellos dos escritos. Lo que he escrito yo en el libro sobre García Lorca lo ratifico absolutamente todo. Quizá de lo que estoy menos contento es del título, porque toda la verdad verdaderamente era picar demasiado fuerte. Esto lo he reconocido, que fue quizá una butada, quizá, pero en todo lo demás prácticamente he tenido que rectificar algunas cosas. Por ejemplo, yo había matado en el libro a un señor que está vivo. Sí. El hijo de Dióscoro Galindo, que me escribió a mí y luego lo reconocí en un diario, en el Correo de Andalucía. Y en fin, si alguna vez, alguna cosa, en posteriores ediciones, pues las he rectificado. Sí, ¿cómo se le ocurrió escribir precisamente esos dos libros? Pues precisamente porque en ¿Por Así qué fue el tema de García Lorca? ¿Le interesaba usted muy especialmente? En Así fue tocaba muchos temas de la Guerra Civil Española, bastantes de esto, y el tema
de García Lorca, de Así fue, lo había hecho sin darle el contexto que creo que requería. Después de haberlo meditado más, pues pensé que debía haberlo estudiado más. Y entonces me dediqué a hacer un libro exclusivamente sobre la muerte de García Lorca, que es ese. José Caballero es pintor. Es pintor, aunque onubense de nacimiento, él llegó en el 31 a Madrid para estudiar, para hacerse ingeniero industrial. Son estudios que abandonó y casi inmediatamente después de llegar a Madrid ya inició su amistad con García Lorca. Realmente ya a su paso por la Escuela de Bellas Artes y en el taller de Vázquez Díaz pasó a formar parte del Teatro Universitario, la famosa Barraca. Comenzó también su amistad con Alberti, con Neruda y con Miguel Hernández, etcétera. Ha trabajado estrechamente con Lorca en los decorados de algunas de sus obras, luego hablaremos de ello. Yo, puesto que de presentación estamos, caballero, yo preguntaría así en esta etapa inicial del programa. García Lorca pintaba. ¿Qué tal pintaba? Bueno, yo creo que García Lorca tenía una enorme sensibilidad para todo y muy especialmente para la pintura. Creo que hay una faceta de Lorca que no se ha estudiado todavía, pero que se puede estudiar, que es el concepto pictórico de Federico García Lorca, que no son esos dibujos que la gente considera más o menos infantiles. Yo, que le he visto trabajar, he comprobado cómo, de una manera muy clara y muy consciente, Federico sabía muy bien de qué manera quería que fuera una cosa, de qué manera utilizaba la línea, cuándo la hacía temblar, y también cómo utilizaba el color. Tanto es así que yo una vez le pregunté, bueno, ¿por qué esto que estás pintando en estos papelitos en cuartillas? Porque él trabajaba en cuartillas o en tamaño folio. ¿Por qué no lo haces en óleo y tal? Y entonces me dijo una contestación, dice, imagínate lo que sería si mancho en mi casa. Entonces cuando yo le tuve que hacer un retrato a él en su casa, uno de los que le hice, me llenaba toda la habitación de papeles. Creo, de todas formas, efectivamente que Federico era un gran conocedor de la pintura y tenía unas grandes condiciones, sí, para pintor y para dibujar. ¿Pero siempre fue un hobby en él esto o realmente le interesaba seriamente? Yo creo que le interesaba seriamente. Lo que ocurre es que él tenía una vida tan llena de cosas que tampoco tenía tiempo para dedicarlo a la pintura. Pero, en fin, era un hobby muy, muy profundo y muy enterado. Luis Rosales. Luis Rosales pertenece a una familia que siempre sale cada vez que se habla de García Lorca. Los Lorca, los Rosales, otros nombres que saltan aquí esta noche, otros apellidos sobre todo. Fue uno de sus buenos amigos. Es granadino como él, poeta, crítico literario, licenciado en Filosofía y Letras, miembro de la Real Academia Española, autor de libros de poesía, habría que citar cantidad, Abril, La Casa Encendida, Antología de la Poesía Heroica y La Mejor Reina de España, Rimas, El Convenio del Corazón, Diario de una Resurrección, La Madraba, Verso Libre, En Prosa, Cervantes y la Libertad, Pasión y Muerte del Conde de Villamediana. Es un poeta de los llamados de la generación del 36 y ha sido premiado varias veces últimamente con el premio de poesía de la crítica española. Yo le voy a hacer una pregunta no profesional, Rosales, sino muy personal. ¿A usted le es doloroso hablar de este tema de García Lorca, por ejemplo, en un programa como el de esta noche? Doloroso y necesario. ¿Lo rehúye usted? Es que nosotros nos hemos encontrado con que muchas personas rehuyen hablar de este tema. Hablar así, en público, por lo menos. En la medida en que me es doloroso, lo he rehuido. En la medida en que es necesario, estoy aquí. Está aquí. Y nosotros lo agradecemos muy especialmente. Sabe que también extraordinariamente la clave cambió de fecha precisamente para contar con usted esta noche. Gibson. Gibson, que no sé si ustedes le han visto entrar ya durante la presentación del programa, es que está con gripe el hombre. Ha llegado tarde. Eso en parte, además, por culpa nuestra, dicho sea de paso. Pero ha querido estar aquí esta noche. Hombre, Gibson. Claro que sí. Aunque muerto, vamos. Gibson, que es uno de los hombres que mejor conoce no pocos aspectos de la historia de España, y por supuesto la de García Lorca, que es dublinés de origen, que es incluso perteneciente a la religión metodista, que es una minoría dentro de las minorías protestantes en Irlanda, ¿no? Bueno, yo pertenecía, y ahora yo no sé si pertenezco. A veces uno sabe estas cosas, pero sí, sí pertenecía. En origen, sí. Sí, una minoría pequeña dentro de lo que ya era y es una pequeña minoría. Ha enseñado literatura española en Belfast, en Londres. Lo cierto es que, bueno, se le conoce por sus trabajos sobre García Lorca, ya saldrán a lo largo del coloquio. Yo quería preguntarle, él por lo visto vino a España
con motivo de un doctorado sobre la poesía de Lorca, es decir, no sobre la historia de Lorca. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo se produjo el cambio de interés? Fuimos, mi mujer y yo, fuimos a Granada en el año 65 con la idea de hacer una tesis sobre la poesía. Llegamos allí, alquilamos una casa muy bonita, por cierto, un Carmen granadino, debajo de la Alhambra, y yo me puse a trabajar sobre la poesía, la primera etapa de la poesía de Lorca. Y pasé unos 5 meses recogiendo canciones en la Vega y yendo con mi grabadora, hablando con campesinos, y buscando información sobre la primera época creativa del poeta. Pero durante este tiempo, la gente me hablaba de la guerra, la gente me hablaba de la represión y la gente me hablaba, desde luego, de la muerte del poeta. Esto me iba obsesionando cada vez más. ¿Encontró usted que estaban muy vivos los sentimientos todavía en...? Sí, hombre, esto había pasado ayer, ¿no? Y la gente me hablaba poco a poco de este tema. Gentes como Miguel Cerón, que ha muerto, Jofre, el médico, que ha muerto, mucha gente que ha muerto ya. Me hablaban de Federico, de la muerte, de los últimos meses, de la represión. Y un día, pues no sé cómo fue exactamente, pero me desperté por la mañana sabiendo que tenía yo que hacer una investigación sobre la represión, sobre la muerte de Lorca. No solamente sobre la muerte de Lorca, sino sobre lo que había pasado en Granada en aquellos meses. Y así fue para mí. Después profundizaremos más en el tema. Nosotros también tenemos que agradecer muy especialmente a César Torres Martínez que haya querido estar hoy aquí con nosotros. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, se integró muy joven en el Partido Republicano Gallego, fue elegido en el 31 alcalde de su pueblo, Caldas de Reyes, e inmediatamente fue gobernador civil. Llevó una carrera realmente precoz del 31 al 36 como gobernador civil republicano, puesto que lo fue, tengo aquí, de Lugo, de Almería, hasta la caída del gobierno Azaña. Al formarse el gobierno de transición para hacer las elecciones del 33, fue designado gobernador civil de Ávila. Después de febrero del 36 fue nombrado gobernador civil de Jaén y en el mes de junio de Granada. El 20 de julio, Lorca se estaba yendo para Granada ya, acababa de llegar probablemente. De 1936, Torres Martínez fue detenido y condenado en Consejo de Guerra a 30 años, permaneciendo en prisión hasta 1944. Dos cosas, Torres, aunque después va a poder matizar usted más, pero la primera, en aquellos momentos en que usted estaba en la cárcel, ¿se sabía lo que pasaba alrededor? ¿Tenían datos de todo esto? Sí. Y segundo, ¿qué ha hecho usted desde entonces? Ya le hago las dos preguntas directamente. Sí, ¿qué hace sí, usted en este sí momento? Se sabía porque en la cárcel se hablaba de todo esto, era un tema intranquilizante para todos, obsesionante, y se comentaban todas estas cosas. Y además en la cárcel nosotros hemos oído un día, en la cárcel se repartían los paquetes que enviaban las familias, los cestos, se repartían en los patios de la cárcel y venían unos portadores que llamaban fulano de tal, cada uno cogía su paquete. Y un día oímos Federico García Lorca, por todos los patios. Entonces nos dimos cuenta de que Federico García Lorca tenía que estar detenido o que creían que estaba en la cárcel. En la cárcel no estuvo nunca, en Granada. Pero aquel paquete se devolvió. No se volvió tampoco a mandar ningún otro paquete. Luego yo por la obra de Gison he visto, he comprobado que en efecto le mandaron un paquete un día, pero ya no volvieron a enviarlo más al no estar en la cárcel. Conocíamos todo lo que pasaba en Granada, con las naturales exageraciones que se producen unos y otros, y estábamos muy al día de eso. Después de salir de la cárcel... ¿Cómo ha sido, digamos, su posguerra? ¿Se ha retirado usted? Pues mi posguerra fue tremenda, claro, porque a pesar de salir en libertad vigilada, yo seguía con inhabilitación para poder ejercer la carrera. Entonces, cuando fui a incorporarme a un colegio de abogados, me dijeron que no podía ser. Y tuve que dedicarme a otras cosas. Me dediqué a hacer seguros, me dediqué a otras actividades y fui rehaciendo mi vida como pude, claro. Pues nos alegramos de que pueda estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Santiago Antañón, escenógrafo sobre todo, ilustrador, dibujante. García Lorca le encomendó el decorado para el estreno de Bodas de Sangre y más tarde también decoró Amores de Don Perlimpín y Belisa en un jardín. Del 42 al 55 estuvo en América, realizó todos los decorados de Margarita Xirgu y entre otros, por supuesto, la casa de Bernarda Alba.
Yo le preguntaría a Ontañón dos cosas. Uno, si confirma lo que decía Caballero, que Lorca sabía muy bien lo que quería en cuanto a decorados. Sí, claro. Y dos, ¿qué opina usted de estas versiones nuevas escenográficas de las obras de García Lorca? Bueno, yo no estoy de acuerdo con las versiones nuevas, ¿no? Porque yo creo que si hubiera vivido Federico, no las hubiera proyectado como ahora, ¿no? Hay alguien de la familia suya que dijo, no, porque esto es una versión moderna y hay que hacer cosas modernas. Y otro amigo nuestro, que fue Pitaluga, les dijo, no olvides que tu tío en este momento tendría 80 años. Sí. Claro, yo creo que las obras de Federico son típicamente andaluzas, maravillosas, con los grandes toques poéticos que le ha dado, pero son casi casi dramas rurales, ¿no? Entonces, cuanto más esté, yo creo en la magia del teatro, yo creo que la gente debe de saber, de creerse lo que pasa en escena. Entonces, yo no creo que nadie pueda creerse que Yerma es unos señores que hablan que andan sobre un neumático. Claro, lo mismo Pepe que yo, cuando hemos hecho esto, pues hemos hecho un poco al dictado de lo que quería Federico, creo yo, ¿no? Porque a ti, Federico, cuando tú hiciste las bodas de sangre para Lola, Membrives, no, para Margarita, perdón, te diría como me dijo a mí, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente cómo te dijo a ti. Sí. Yo lo que sé es que Federico a mí me dio absoluta libertad. Sí. Y me dijo, claro, tú empápate de la obra, sí, haz lo que te dé la gana, que sí, ya valdrá. Sí. Entonces, Federico lo que sí daba era, en todo momento, era una enorme libertad, tanto a ti como a mí, como a todos. Sí, sí. Esto era muy importante. Sí. Vamos a dejarlo para el coloquio, realmente eso. Bueno, y por supuesto faltan otros personajes, pese a que el programa ha sido trabajado con minuciosidad, nosotros sentimos la falta de dos especialmente, cuyos apellidos saldrán aquí esta noche. El uno es Fernández Montesinos, no nos olvidemos de que previamente un cuñado de García Lorca, ya, que había sido alcalde socialista de Granada, ya había sido ejecutado pocos días antes de la muerte del propio García Lorca. Montesinos es hoy, quizá, ustedes todos lo conocen, el que representa un poco a la familia. La mayor parte de sus familiares son todos ya muy mayores, ninguno podría estar aquí presente, y Montesinos no ha considerado oportuno estar en la clave, independientemente de otras condiciones previas de tipo humano que ponía. Por lo tanto, pues no está Montesinos, aunque se hable de García Lorca. Y también estuvimos buscando, y ya verán ustedes por qué, hoy saldrá el nombre también esta noche, a Ruiz Alonso, que más o menos hemos podido localizar, y ni él ni sus familiares han considerado oportuno también que estuviese aquí esta noche. Lo sentimos porque, aunque procuramos evitar, y conviene hoy que pueda haber discusión decirlo ya por delante, procuramos evitar, digamos, el insulto personal, aquí lo que se trata es de la confrontación ideológica, histórica, sobre los hechos que ustedes quieran, el insulto personal, entre otras cosas con las personas que no estén presentes, desgraciadamente, si se niegan a estar presentes es cuando más riesgos corren, es lo que siempre decimos a propósito de la clave, y lo sentimos mucho en este caso. Bien, para ilustrar el tema, contamos hoy con una película, desgraciadamente, hecha en Suecia. Digo desgraciadamente, ¿no?, porque tengamos nada contra los suecos, más bien al contrario, que nos proporcionan esta película, sino porque, curiosamente, sobre cantidad de estos personajes, probablemente por las vicisitudes históricas por las que han pasado, en España hay tan poco, y lo poco que hay tan malo, que hemos tenido que recurrir a los extranjeros para que nos cuenten lo de Lorca, precisamente. Disponíamos, ya lo decíamos la semana pasada, de dos películas posibles, la una dramatizada con argumento italiana, la otra hecha para la televisión sueca, que es la que vamos a pasar. Precisamente hemos procurado elegir esta porque es, digamos, más documental, es más distanciada y quizás se preste menos a las pasiones sobre un tema que, por supuesto, es pasional. Vamos a ver la película e inmediatamente entraremos en coloquio. Hasta entonces. Bien, señores, bueno, una advertencia que creo que para quienes siguen la clave habitualmente sería innecesario hacer, pero como siempre, si suspicaces, conviene hacerla, por si acaso, nunca está de más
el exceso de matizaciones. La clave no toma partido político, conste político, independientemente de las expresiones que hayan aparecido a lo largo del documental en cuestión. Lo que ocurre es que inevitablemente, a propósito de la muerte de García Lorca, según quien haga la película, habrá un tipo de expresiones políticas, insisto, u otras. Esta es la verdad. Pero nosotros dejamos a nuestros invitados el hecho de pronunciarse sobre todas las cuestiones, incluidas las políticas, sin pronunciarnos nosotros. Lo que ocurre es que, como decía al principio, prácticamente la falta de información gráfica y sobre todo de información filmada con respecto a no pocos hechos de nuestra historia reciente es también una tragedia, creo yo, para la o para lo que será la historia. Bien, dicho esto, señores, creo que todos ustedes saben que pueden intervenir cuando quieran, que es una tertulia, que no hay preguntas y respuestas, sino que lo interesante es que ustedes mismos puedan interpelarse los unos a los otros. Y yo empezaría por donde ustedes quisieran en primer lugar, pero quizá por la película misma. Gibson, ¿qué le parece? Hay un momento en que la película habla de la versión de Gibson de los hechos, ¿qué le parece bien? Sí, por lo visto, Francisco García Lorca. Y qué emocionante ver a este señor hablar de su hermano. Paco, quien tanto queríamos, que se murió tan inesperadamente. Era para mí emocionante escucharle y escuchar a tantas personas. No sé por qué no apareció en persona Ana María Dalí, que es una mujer tremenda, estupenda, y solo oímos la voz. Esto fue para mí una desilusión porque la conozco y es una maravilla. No sé por qué solamente oímos la voz. Si me preguntas, si yo voy a hablar un poco primero sobre la película. Bueno, todos desde ustedes. Luego, yo le he dado la palabra a usted, pero ustedes pueden intervenir. Desde luego, me interesó mucho la intervención de José Luis Cano, donde habló un poco del asunto político, de las opiniones políticas de Lorca, de la actuación política de Lorca. Sobre este tema me gustaría hablar. Ahora no así, ahora mismo, pero creo que es un tema esencial partir. Para nosotros. Y que posiblemente podríamos empezar por ahí. Bueno, yo en la película he encontrado, en principio, el título de la película, así como antes he hablado del título de mi libro, del que estoy arrepentido. Sí, me estaba acordando. Sí. No por la palabra asesinato, que conste, porque sigo sosteniendo que fue un asesinato, aunque muchas veces me habían dicho que no lo era, que luego tú mismo pusiste asesinato, que habías sido uno de los que me habías culpado de llamarle asesinato. En fin, bueno, estas son cosas pasadas. Sino por la palabra toda la verdad, naturalmente, porque me excedía. De acuerdo. Ahora bien, el título de la película, que en sueco es El asesinato de García Lorca, ha sido traducido al castellano por La muerte de García Lorca, y en realidad es una biografía de García Lorca. No. Luego, una cosa que he encontrado en la película que me ha extrañado muchísimo, es cuando, me parece que ha sido Vicente Aleixandre o la voz en off, sí, no ha sido Vicente Aleixandre. La voz en off dice que García Lorca, al regreso de Buenos Aires, continuó sus actividades antifascistas. ¿Qué actividades antifascistas continuó? No había tenido ninguna. Sí. Estoy de acuerdo. Yo también. Podemos empezar por ahí, si ustedes quieren. Se ha dicho alguna vez lo de Lorca político, pero también en mi documentación aparece que el contexto completo es soy revolucionario, no político. Sí. Justamente. Es decir, ¿en qué medida un revolucionario o un supuesto revolucionario no es político y en qué medida Lorca era revolucionario o qué quería decir él cuando se decía revolucionario? Bueno, yo pienso que Lorca, naturalmente, y que toda su vida, al menos desde que yo lo he conocido, tuvo una trayectoria política muy clara y que los que lo hemos conocido en ese momento sabemos que fue así. Lorca no solamente fue un gran poeta, sino que además él estuvo pidiendo firmas, firmando manifiestos, pidiendo indultos, cosas que hemos firmado todos. Esto significa que Lorca no era sencillamente un ser apolítico. Él era perfectamente político. Hay una anécdota que ahora recuerdo, que es justamente del año 36... En cuanto a lo que se ha dicho también de Lorca con contactos con la Falange. Yo venía una noche, aproximadamente del mes de enero, o febrero, no recuerdo bien, desde la plaza de Santa Bárbara, bajábamos por la calle, ¿esta calle cómo se llama? ¿Sagasta? Justamente hacia Génova. Por Génova.
Y en el cine Colón... En Madrid hay que decirlo para los espectadores Génova, que no conozcan. Sí. Y en el cine Colón, a la puerta, nos encontramos con Tomás Borrás, a quien yo no conocía, y Federico me lo presentó. Entonces Tomás Borrás nos dijo, en este momento, ¿por qué no entráis? Está hablando o va a hablar José Antonio Primo de Rivera. Entonces Federico puso un pretexto y dijo, no, porque tenemos que ir a no sé dónde. Era una mentira, absolutamente. Y cuando bajábamos ya me dijo, realmente andan detrás de mí tratando de captarme, pero yo no quiero nada con esta gente. Eso fue una cosa muy clara, dicha por él y absolutamente de primera mano. Esto es un buen tema, la política y lo de Falange. ¿Qué saben ustedes de esto? Porque efectivamente en algún momento se dijo, ¿González sabe algo? No lo sé, eso no, no. A mí me lo ha dicho, pero o nos lo ha dicho por partida doble, los dos, pero aquel día no iba Martínez Nadal. Sí, lo había dicho también a Martínez Nadal, se lo dijo. No, sí. Federico jugaba, desde luego, yo no creo que haya tenido ningún contacto con la Falange, Federico. Yo tampoco. Ninguno. Eso que decía, que le dijo a Zelaya que él se veía en un coche, en un taxi, sí, con las cortinillas, eso es mentira. Que salían juntos todos los viernes, con las cortinillas corridas, ¿no? Para sí, que nadie les piese. Eso es mentira, lo primero porque los taxis entonces no tenían cortinillas. Bueno, pero es evidente que Federico se lo contó a... Está publicado. Sí, sí, ya lo está publicado. Nadal se lo dijo en diciembre del 35. Sí, sí. Pero esto, Federico... Exactamente, esto yo que cuento es en enero, febrero del 36. Sí, sí, sí. En diciembre del 35, eso mismo que dice... Usted se lo dijo Martínez Nadal, escrito por... Entonces, parece que era una muletilla Guillermo casi, de la ¿no? Torre, cosa que no lo creo. Guillermo de Torre dice también más o menos cosas parecidas. Pues Edgar Neville publicó también en el número extraordinario de ABC que se hizo, sí. Publicó también diciendo que habían querido hacer de su en el estreno de su Doña Rosita, me parece, sí. Que era que habían querido hacer una cosa política y tal, y que él se había negado completamente. No, esto fue la encerrona. Eso fue en Yerma. Y no fue en el estreno. Eso fue en Yerma y no fue en el estreno. No, la referencia de Neville en ABC es una referencia al homenaje a Gorky, que había muerto entonces. Sí. En julio del 36, y Federico salió anunciado en la prensa que iba a recitar algo en aquel homenaje que me parece que se celebró en el Español, y luego se retiró. Creo que Neville se refiere a esto. Hay muchas referencias sobre que él no quería política. Ahora, que era republicano, indiscutible esto, ¿no? Bueno, yo creo que era... ¿Cómo lo calificarían ustedes, independientemente de esto de que no perteneciera a un partido? Sí. ¿Cómo lo calificarían ustedes desde el punto de vista de la vinculación política, digamos? Bueno, yo pienso que él, en todo caso, era un revolucionario en cualquier momento. O sea, no es necesario que perteneciera a un partido político para que él tuviera una enorme idea de la libertad, de su propia libertad, y esto lo hacía ser un revolucionario puro. Y luego hay otra cosa, que es que la familia estaba muy vinculada a don Fernando de los Ríos. Mucho. Y eran... Pero el padre de Federico era una especie de... no sé, cacique, digamos, en el buen sentido, ¿no? Del socialismo de don Fernando de los Ríos. Y él, pues, fue a Estados Unidos, fue con don Fernando. Luego Paquito se ha casado con la hija. La campaña cultural que él hizo, la hizo efectivamente dentro del ministerio. Del ministerio, claro. con don Fernando de los Ríos. Fue, ¿no?, importantísima, y que indudablemente es, sí, una campaña oficial. Claro. No cabe, claro, la menor duda. Muy pobre, pero en fin. Bueno, pero, con pobre, pocos medios. Más pobrísima, pobrísima. Rosales, en ese sentido, una familia como la suya, en buena parte falangista, y una familia, o no, sí, es que veo que reacciona usted. Sí. No, para oírme, sí. Y una familia como la de Lorca, que está relacionada con la efectivamente lo de don Fernando, socialistas. Yo tengo por ahí una documentación, alguien lo califica de un liberal progresista, que podía ser socialista y demás. Había esa gran amistad. ¿Nunca hubo problemas políticos entre ustedes, entre las dos familias? En primer lugar, no hubo relación entre mi familia y la familia de García Lorca. Era solo entre ustedes. Tampoco hubo relación entre mi familia y Federico García Lorca, sino en los momentos de el que había tenido una amistad pues muy continuada con Federico, había sido yo. De modo que... O sea, una cosa personal. Y lo que yo pienso acerca de esto es que, claro, efectivamente que conviene precisar los términos con los cuales hablamos. Estamos hablando con términos que como... estamos hablando con palabras. Y las palabras, pues,
En primer lugar, Carlos Federico es indudable que, como sabemos todos, pues no, era un abanderado de la política. Una cosa es, naturalmente, el partidismo político y otra cosa es la actitud política. Es indudable que, claro, que Federico era un hombre muy responsable, muy consciente en este sentido y, sobre todo, muy inclinado a determinado tipo de actitudes. Creo que en las palabras que hemos oído, palabras, como todos recordáis, que estaba leyendo unas palabras de Federico, las que decía José Luis Cano, en las últimas palabras que decía, hablaba sobre todo de su gran sentido de la justicia. En este sentido, Federico tenía una inclinación hacia lo popular, en todas sus manifestaciones, hacia el pueblo, en todas sus manifestaciones. El lenguaje, las manifestaciones, cualquier manifestación, era un defensor de las clases oprimidas, era un gran defensor. El libro más importante que se ha escrito en ese sentido, como defensa de las clases oprimidas, es indudablemente Poeta en Nueva York. Ahí está, una gran defensa de las clases oprimidas. De modo que yo creo que en él primaban, como actitud vital, una actitud vital de defensa del pueblo, de los débiles, de las clases oprimidas y un gran sentido de la justicia. Esto lo tenía hasta su religión, no todos recordáis, hasta su manera, hasta en su religión, y recordáis su. Era también interpretada siempre a través de esta identificación suya con lo popular. De modo que, ante todo y sobre todo, él era pueblo y una manifestación del pueblo. Y estaba absolutamente de acuerdo en ese sentido y estuvo siempre de acuerdo con ello. Desde este punto de vista, creo que ni la palabra revolucionario ni la palabra político tiene sentido. Él tenía algo mucho más profundo, ¿no?, que el ser político y algo mucho más profundo que el ser revolucionario. Claro. Tenía una actitud constante, una constante vital, personal, porque él representaba algo muy anterior incluso a lo personal. Todo lo que hemos visto a Federico, nos hemos encontrado siempre que él, en cualquier momento, era una persona, una gran personalidad. Como decía, muy bien dicho, sí, Vicente Alessandri, era la expresión más potenciada de la presencia humana, de la personalidad humana, que podría uno encontrarse. Pero, independientemente, y además de esto, estaba viendo detrás de él siempre su tierra, su campo, su pueblo, su idioma, su Andalucía, porque él era una identificación con todo eso. Y desde ahí hablaba, y desde ahí se producía. Cuando él se ha producido siempre, como decía muy bien Pepe, para pedir efectivamente justicia, para pedir en un momento determinado por la conmutación de una pena, etcétera, etcétera. Siempre, siempre en defensa de la justicia y en defensa de los valores personales. En ese sentido, pocas personas de una continuidad tan grande como él. Pero creo, vuelvo a decir, que ni la palabra político en sentido partidista, ni la palabra revolucionaria en su sentido estricto, le vienen bien. Yo las últimas palabras que le oí me extrañaron, porque estábamos muy cerca de la Plaza de Santana con unos amigos, tomando unas cervezas ahí en el pasaje que va de la calle La Victoria a Espocimina, y se acercó alguien y dijo: están quemando el Teatro Español. Entonces salimos corriendo a ver qué, lo que pasaba, ¿no? Entonces, al desembocar la Plaza de Santana, que está muy próxima, pues vimos que el teatro estaba intacto. Lo que estaba ardiendo era una iglesia, que no sé cómo se llama. San Ignacio, me parece. San Ignacio, bueno, que va del Prado a Huertas. Pequeña iglesia de ladrillo de esas. Y entonces ahí ya se presentía en Madrid que iba a pasar algo. Madrid estaba llena de muchachos y de gente de provincias con unas gorritas blancas que venían ya preparándose lo que pasó a los pocos días. Y me acuerdo que en el último punto en que le vi fue en el callejón este del teatro, Pasaje, ¿verdad?, de Cádiz, ¿eh?, creo que se llama, Pasaje de Cádiz, ¿no? Me parece. Eso, bueno, hay en esa esquina donde ahora han puesto dos pilares de piedra tallada. Yo le dije, dice, me voy, y estaba nerviosísimo. Yo digo, ¿para qué te vas a ir? Dice, sí, me voy, porque y esas cosas que tenía él, que de repente desaparecía, y me acuerdo que iba diciendo, ay, pobre ticos obreros. Es decir, él ya intuía que se iba a armar una contra la clase trabajadora y las clases
Bueno, en eso hay, ¿eh? Yo recuerdo también días antes de eso, sí, una mañana que yo le visitaba en su casa y de repente me dijo, ya había por las sí. calles, había jaleos, sí. tiroteos sí, y toda sí. esta cosa. Entonces me dijo Federico, ¿sabes que ayer anoche me han podido matar? Pero dije, ¿cómo ha sido? Entonces me llevó a un cuarto de al lado y me enseñó justamente un tiro que sí. de la calle Narváez, que sí. era, había entrado en el techo. Entonces yo le pregunté, ¿pero tú estabas asomado al balcón? Dijo, no, pero podía haberlo estado. Sí. O sea, la intuición, el miedo ya a sí, todo lo que sí. podía ocurrir, el sí, presentimiento sí. era sí. ya enorme en esos días. Sí, sí, bueno, sí, pero sí. es que el presentimiento, ustedes que lo vivieron, porque yo era un niño, me parece que estaba en todas las personas sí, con claro, un poco de... Sí, indudablemente. Además, Federico era una persona muy sensible, claro, bueno, sí, pero todas claro, las personas sí. que estaban en el claro. en la élite, dijésemos, sí. o que estaban un poco metidas sí, en, sí, el, sí, en sí. intelectualidad, no hablemos de política o lo que sí. sea, presentían que se iba a armar la gorda, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo quisiera también decir sobre esto otras dos cosas. Primero, que Federico gustaba, y se lo he oído decir en repetidas ocasiones, que el grupo de los poetas que eran, en fin, que eran los... el grupo de poetas, él le llamaba, y lo ha llamado delante de mí en varias ocasiones, el Frente Popular de la Poesía. ¿El Frente Popular de la? Pues de la poesía. ¿Mm? Bueno, que... Yo no se lo he oído decir en varias sí, ocasiones. Sí, sí, es indudable sí, sí. que eso, de alguna sí, manera, sí, sí. connota una actitud. Y también recuerdo que, hubo que también viví con él, que fue que con el destierro de don Manuel Azaña coincidió con la 100 representación de Yerma. Y entonces el partido republicano le dio un homenaje a Azaña. Compraron el teatro y... pero en el teatro, y habían preparado el que al final de la obra, pues, en un palco, él estaba en el destierro, y por lo tanto eso había que hacerlo de una cierta manera, pues se proyectaba una luz. Y entonces, don Manuel Azaña no acababa de aparecer porque no podía aparecer. Quedaba en la sombra, pero quedaba en la sombra, coloreada e iluminada por la luz. Esto así se hizo, esto así se hizo. Y a Federico le sorprendió toda esta maniobra en el momento en que estaba saludando al pueblo. Claro, no le hizo demasiada gracia que en ese momento, como es lógico, el partido estaba esperando naturalmente la presencia de Azaña y efectivamente pues lo, sí, se abandonó en ese momento la protagonización que hasta entonces había tenido Federico para que asumiera toda la protagonización del acto don Manuel Azaña. Yo recuerdo el comentario amargo, ya no sobre el hecho, sino sobre la política que hizo aquella noche Federico. Cuento esto todo. Mm. Iba a preguntarle, usted ha tocado un tema, Rosales, que es el de que independientemente de la ideología política o de la vinculación política a un partido, si era un hombre preocupado siempre por las clases oprimidas, por los obreros, caballero también. Un seguidor habitual de La Clave, que lo hace muy de cerca, nos manda copia de un artículo que ha publicado sobre el tema. Y él insiste mucho en que, en otra de las versiones, de las muchas que hoy van ustedes a tocar aquí, y si no voy a encargar miedo de que lo toquen, así es posible, en lo de que sencillamente era una historia de antipatías y de odios y de rivalidades entre familias procedentes de un pueblo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Es decir, que digamos que la familia de García Lorca, en Fuente Vaqueros y en Asquerosa, mejor dicho, y Valderrubia, dicho sea de paso, Que pasaban por ser un poco en un mundo de oligarquías, de grupos pudientes, de gente, de familias que tenían fincas y demás, teniendo ellos posibilidades, sin embargo, eran los que más se preocupaban, o los más sencillos o los más llanos del asunto, y que eso desencadenó verdaderas pasiones. ¿Puede ser eso cierto? ¿Hay alguna posibilidad? No. Yo no lo había oído, no, tampoco nunca, ¿no? Yo sí, esto lo he oído. Yo no sé si podía ser un factor que don Federico García Rodríguez, el padre... Les leo el párrafo este quizá a ver qué les parece. Que es curioso, entre las muchas versiones, por supuesto, que hoy tocaremos. Esto me ha llegado ayer, ¿eh? Pero no podemos ni debemos circunscribirnos, como se ha venido diciendo, ni atenernos exclusivamente a la vida y a la conducta de Federico como persona y como escritor para tratar de explicarnos las causas determinantes de su fusilamiento. Ello nos conduce a la oscuridad y a la confusión como ha venido ocurriendo. Creo que las causas primeras y las motivaciones de tal asesinato son bastante remotas y muy anteriores a la guerra civil, y al mismo tiempo son causas de tipo pueblerino y de animadversión entre familias del mismo pueblo y de la misma clase social.
Tendrían que investigar los estudiosos en la vida de don Federico García, padre del poeta, en sus relaciones con otras familias ricas y con parientes terratenientes como él, investigar sobre algunas cosas de las que hemos oído hablar. Creemos que don Federico padre era envidiado por sus parientes y colegas pudientes de Fuentevaqueros y de Asquerosa, hoy Valderrubio. Desde que fue administrador de un noble y ya le envidiaban, se dice que sentó mal a los otros ricos su casamiento en segundas nupcias con una maestra de escuela llamada Vicenta Lorca, que hubo litigios y un juicio ganado por Federico padre respecto a la posesión de una valiosa finca disputada por una poderosa familia del mismo pueblo, que disgustaba a los caciques su liberalidad y le reprochaban su sencillez, su natural campechanía, etcétera, etcétera. Pero hay una parte en que dice: le envidiaban el ambiente de naturalidad y de cultura que se respiraba en la casa de Federico, los éxitos artísticos y culturales de sus hijos, y para colmo su amistad cada vez más estrecha con don Fernando de los Ríos, con su esposa doña Gloria y con Laurita, la hija de estos dos catedráticos, hasta el punto de casar a su hijo Paco García Lorca con Laura de los Ríos, etcétera. ¿No tienen ustedes datos a este respecto o no les parece verosímil? Bueno, yo personalmente no he investigado sobre este tema, pero este aspecto de la envidia en La Vega puede ser posible. No tengamos datos, yo creo, ¿no? Sí. Vamos, me parece que es una cosa que puede ocurrir en esa familia o en cualquier otra familia y en cualquier pueblo, ¿no? Claro. Porque desde luego don Federico García Rodríguez, el padre del poeta, era un hombre que se había hecho rico, pero con eso era un liberal, un hombre de un desprendimiento impresionante y muy generoso con todo el mundo, que ayudaba a mucha gente. Esto supongo que entre otros ricos menos desprendidos, pues crearía cierta envidia. Yo me pregunto cómo era la Granada, la provincia de aquella época, Rosales. Pero yo creo que el que mejor pudiera quizá hablar sobre esto es Torres. Pero en fin, en cualquier caso, hay dos problemas que son completamente distintos. Es posible que en Asquerosa y en... Bueno, perdón, en Villarrubia... Valderrubio. Y en Fuente Vaquero hubiese efectivamente una cierta tensión entre distintas familias por motivo de interés. Pero si lo que estamos hablando, lo que se está tratando es de la muerte de Federico, es indudable que sabemos, primero, quién dio la orden lejana. Segundo, quién dio la orden próxima. Y que todo eso no tenía absolutamente nada que ver. Con ninguna rencilla familiar que pudiera efectivamente o no haber ahí. Yo creo que en esto los antecedentes familiares no pudieron servir en modo alguno ni para la denuncia y en modo alguno, claro, para, llamémoslo lo que queramos, el asesinato, la ejecución o la orden de muerte. Sí. Yo creo que eso hay que desligar por completo esos dos hechos. Esa información tendrá el valor que tenga desde otros puntos de vista, para una biografía o para buscar los antecedentes, pero no los antecedentes de la muerte. Sí. No creo que se puedan vincular, ¿no?, temática y causalmente esos dos hechos. El ambiente que pudiera haber. Eso, bueno, pues vamos a ir a la orden directamente, pero efectivamente, como usted dice, Torres, que además no ha hablado todavía, ¿qué ambiente había en la Granada, en la provincia, en la época? ¿Realmente podía haber esas rivalidades tan fuertes? Bueno, yo llevaba muy poco tiempo en Granada. 25 días. Ah, 25 días. Entonces, el ambiente de la política, del ambiente político de Granada, lo conocía bastante poco. Tenía que fiarme de mis amigos, mis asesores, toda la gente del Frente Popular, que eran los que me podían informar a mí. Pero estoy convencidísimo, vamos, por todo lo que he oído después, la cárcel y muchas versiones, de que la muerte de García Lorca no tiene nada que ver con todos esos problemas familiares, ni muchísimo menos. Ahí lo mataron por ser Federico García Lorca, por ser poeta, por ser de izquierdas. Yo no digo tampoco esa matización de que sea político o no fuera político. Realmente no era un hombre de un partido, no era un hombre que estuviese en ningún partido, pero que era un hombre que en el Frente Popular estimábamos que estaba con el Frente Popular, no cabe la menor duda. Y que en Granada también lo sabían así, es una cosa evidente. Ahora, la clave de esto está en que ¿quién es el que empezó a indagar en dónde estaba García Lorca? Este hombre, este, ya llevaba en su ánimo el deseo de matarlo. Esto es indiscutible, porque en aquel momento en Granada buscar a una persona y detener a una persona era casi la muerte segura. Esto es una cosa indiscutible para mi manera de ver. Entonces, si este hombre encuentra a alguien, como encontró, según el libro de Gison, que investigó esto con mucha intensidad, si encontró a alguien que le dijo en dónde estaba García Lorca, ya la cosa es indiscutible, terminante. Ya el esfuerzo de la familia Rosales, que desde luego es un esfuerzo de una singular valentía, porque en aquel momento tener alojado a lo que ellos llamaban un rojo, y éramos rojos todos los que no estaban con el movimiento, era una cosa peligrosísima.
pero muy peligrosa. Yo lo considero de verdadero peligro. Pues todo ese esfuerzo ya fue inútil, porque eso ya era inexorable. Ya. Federico estaba atrapado en esa onda del vendaval besánico, de rencor, de odio, de envidia, de incomprensión, y ya no había manera de salvarlo. Esto es mi opinión. Pues vamos a entonces a ese punto crucial del asunto. ¿Quién lo buscó? Esta historia, por ejemplo, lo de Ruiz Alonso, de que si lo vio en el tren ya saliendo de Madrid, si fue el... ¿Qué hay de eso exactamente? Bueno, eso es la versión de Martínez Nadal, y la versión es falsa. Nadal, en su artículo sobre el último día de Federico García Lorca en Madrid, que salió, el artículo salió en el año 53, dice que cuando llegaron a Atocha, y cuando subieron al tren, Federico vio pasar por un pasillo un diputado de Granada y dice, ahí por ahí va un gafe, una mala persona, yo me meto en la cama para que no me vea este bicho, este animal, algo por el estilo. Martínez Nadal no nombra a Ramón Ruiz Alonso en el artículo, no da su nombre, pero a Marcelo Clerc y a mí me dijo varias veces, claro, que se trataba de Ramón Ruiz Alonso, pero no puse el nombre porque no quería... Pero no era diputado siquiera por Granada, Ruiz Alonso. Entonces, era exdiputado. Había sido anulada la elección. Sí, ¿no? Porque las elecciones granadinas se anularon. Y luego en mayo hubo otras elecciones y Ruiz Alonso no salió elegido. De modo que entonces no era diputado. Bueno, yo localicé en la prensa, en el noticiero granadino del día, me parece que fue el día 12 de julio, un reportaje sobre un accidente que había tenido Ruiz Alonso en Madridejos, yendo en coche muy deprisa, había tenido un accidente bastante serio. Y nada, y habían tenido que mandar un coche desde Granada para recoger lo que quedaba de Ramón Ruiz Alonso, para llevarlo a Granada. Y en la fecha en que salió Federico de Madrid, que no fue el 16, como dice Martínez Nadal, sino el 13, por aquellas fechas ya estaba en Granada, en su cama, magullado y muy enfermo. Ramón Ruiz Alonso. Tú dices que salió el 13. Sí, sí. Tengo la plena seguridad de esto. ¿Esto lo digo en el libro? Bueno, no lo sé. Yo el 13 por la mañana estuve con él. Sí, no, salió el 13 por la noche. Es decir, que el mismo día del asesinato de Carlos Sotelo, que fue por sí, la madrugada. Fue, justamente. Aquella noche salió Lorca de Madrid. Esto creo que lo demuestro. Entonces, en estas el libro... versiones que existen, que se leyó la obra en casa del doctor Oliver, sí, sí, el día 16... Bueno, pero esto podía ser unos días antes. Así que sí. todo se puede, claro, reorganizar. Pudo no haberse leído. Lo que sí sabemos es que los tres... Tras Federico hay siempre una serie de amigos y de entrevistas, sí, y me dijo... Claro, que... claro, sí es cierto. Sí. Los periódicos granadinos dieron la noticia de su llegada el día 14. El día 14. Yeah. El defensor de Granada, ideal. Y el noticiero granadino. Pero luego, el otro día, di con otro documento, otro testimonio, de Luis Cernuda. Un artículo publicado por Luis Cernuda en Hora de España, en Valencia, en el año 30-37, donde dice Luis, aquella noche del día 13, del día de la muerte de Carlos Sotelo, sí, sí, estuve en casa de Morla Lynch y todos esperábamos a Federico. Y no llegó. Y estábamos inquietos y no sabíamos qué pasaba. Luego entró otro amigo que nos dijo que no vale la pena esperar más porque yo acabo de ir a la estación con él. Yeah. Y se ha ido a Granada. Y yo supongo que este amigo sería Martínez Nadal. Es de que esto, Martínez Nadal, al escribir su artículo, no conocía el artículo de Luis Cernuda, yeah, de 20 años antes. Sí. Pero el artículo de Luis Cernuda me parece contundente. Dice que fue la noche de la muerte de Calvo, estuvimos allí esperando, claro, no viene Federico, pero viene otra persona que nos dice, se ha ido a Granada, porque yo acabo de ir, sí, con él a la estación. Desde luego, ese último día que pasa Federico en Madrid, debió desde las 6 de la mañana hasta que se marchó,
debió ser una verdadera romería, sí, porque han sido cientos de personas. Los que dicen haberlo visto. Yo estuve con él el último día. Sí, 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 sí. Todo el mundo estuvo, con él. Sí, sí, sí. Ahora, sería interesante, tú que en eso eres un experto, enterarnos el día que quemaron la iglesia, que se quemó la iglesia de la calle El Príncipe. Pero esto lo he buscado y no lo he encontrado. No lo has encontrado, pues es raro. No, pero hablé con Jacinto Higueras, que creo que nos está mirando esta noche. Sí. Y él piensa que pasó en otro sitio, de modo que ya tengo el follón de siempre con mis investigaciones, sí, con los españoles, que uno dice tal cosa y otro dice otra cosa, y no hay modo de confrontar. Supongo que te refieres a los ingleses también, ¿no? Bueno, y esa multitud de amigos que le salían a Federico. Bueno, hombre, han sido muchos años y las memorias fallan, se equivocan, sí, claro, cambian. Luego, sobre eso de las amistades de Federico con falangistas, yo, que tengo un historial bastante limpio sobre eso, hemos sido amigos de íntimos, de gente importantísima. Sí. Yo he sido íntimo amigo, por ejemplo, de Solana, el arquitecto, sí, que si sería importante que le detuvieron. El gordo, el librero, le hizo poner en libertad, le volvieron a tomar, y con las gafas se suicidó. Y ese era uno de los mandamases, o sea, íntimo amigo mío. Ponce de León. Ponce de León también, sí. Lo mismo. Y Cosío. Cosío sabía, arriba. Bueno, España, pero aparte decía, de eso. Lo que había que. Lo que estamos hablando no era que Federico tuviera un amigo o 10 amigos falangistas, sí, sino la oposición de Federico a una intervención o a una conexión o a un contacto con falangistas, ¿no? Eso yo creo, y además todos los que lo hemos conocido, sí, y hemos asistido a las reuniones en la cervecería Correos y tal, sabemos que había un abismo entre unos y otros, claro, absolutamente, claro, ¿no? De hecho, que él se declaraba poeta del Frente Popular de la claro, República. Claro, claro. Sí. Se declaraba él, sí, modo que su aceptación bueno, era plena. Él de repente tenía cosas muy, muy pintorescas, porque me acuerdo un día, estábamos en la granja de Lenar, en el patio, y él estaba hablando de la belleza de las vírgenes andaluzas, lo bonita que era la Macarena, y que si la no sé cuántos, y que todo era una maravilla y tal, y de repente dice, ay, ay, qué maravilla, qué maravilla. Es que yo soy, dice, anarco-católico, que quería decir, soy muy de izquierdas, pero esas cosas me maravillan, ¿no? El anarco-católico. Bueno, es que yo creo que el espectáculo de la Semana Santa en Andalucía, sí, es un espectáculo anarco-católico, sí, de verdad, vamos, sí, y creo que es un bellísimo espectáculo. Bueno, él muchas veces, para epatarnos, de repente pasábamos por una iglesia y decía, esperadme un momento, voy a entrar, y se metía en una iglesia, seguramente a lo mejor a ver los vitros, y salía como si hubiera descargado su amor católico a... Bueno, esto en vísperas, y si vamos a Granada, luego podemos volver sobre los mismos pasos, pero para medir un poco el tiempo también de que disponemos. Llega a Granada y entonces, bueno, le iba con mucho miedo por lo que ustedes cuentan y por lo que se ha dicho siempre, ¿no? Por lo visto ya. Es curioso, ¿era verosímil esto de que tuviera menos miedo si iba a Granada que si se permanecía en Madrid? ¿A qué podía? Bueno, eso también es otra, ¿no? Esto no se podía saber. Esto, lógicamente, claro, yo vuelvo a repetir que yo no cuento porque era un niño, pero yo estoy seguro que todos ustedes no podían saber dónde iba a haber la cosa, dónde podía estar, dónde es. No recuerdo que mi familia, por ejemplo, era pleno verano. En Barcelona fue el 19 de julio, en Granada el 20, en el resto de España el 18, casi todo. En Barcelona fue el 19. Y mi familia aquel verano no habíamos ido a veranear al pueblo, porque había algo, no habíamos ido a veranear como íbamos todos los veranos, que salíamos por cuando acababan en los colegios, ¿no? Como tú, ¿cierto? Bueno, y parece ser que él fue allí para despedirse de su familia. No hubo más follón que en el pueblo donde debíamos ir a veranear. Sí, pero no se trataba solamente de que se fuese a esconder, en cierto modo, ¿no? No, Federico volvió a Granada con la idea de despedirse de sus padres porque se iba a ir a México con Margarita. Y según Francisco García Lorca, en una carta que mandó, me parece, a Juan Larrea, que tiene Mario Hernández,
según Francisco, Federico tenía los billetes en el bolsillo para irse a México. De modo que, claro, él no podía prever lo que pasó. Podía intuir algo, pero vamos. Él fue a Granada pensando que pasaría una semana allí y luego se iría a México. Esto es indiscutible. Además, dice en el Defensor de Granada, donde dicen que ha llegado el gran poeta granadino, Federico García Lorca, dice algo como, para estar aquí pocos días o unas pocas semanas, se nota que ha hablado con Constantino Ruiz Carnero, el director del Defensor de Granada, que era gran amigo suyo, y que le habría dicho, pues me quedo poco tiempo porque me voy, ¿no? No, pero hay otra cosa también, es que el 18 de julio era San Federico. Sí, esto sí. También yo creo que influyó bastante, era su santo y el de su padre. O sea que lógicamente sí. Él iba a su fiesta a Granada. Y aparte de esto, quizá, como inconscientemente dijésemos, sí. No del todo, acogerse un poco a la familia. Exacto. Porque él en realidad, tal como lo hemos leído nosotros y como nos lo habéis explicado nosotros, en el fondo era un niño. Sí, sí, él iba un poco allí. Acogerse al amor maternal. Sí, se creía más acompañado. Claro, estaba estupendamente de fuera y esto, sí. Pero su acogida... Sí. Que fue un poco lo que me dijo a mí Isabelita, su hermana, cuando yo me la encontré en Madrid a los pocos días, iba por la calle del Marqués de Cubas y me acerqué. Digo, ¿tú sabes algo? Y dijo ella, pero por Dios, ¿qué cosas decís? ¿Cómo que quién le va a hacer daño a Federico en Granada? Eso es lo extraño, sí. Es una tontería, como diciendo, allí va a estar mejor que en ningún sitio. Eso es lo porque extraño. Porque su tierra, pues, le quiere todo el mundo y tal. O sea que estaba un poco en el ánimo eso, de que allí se encontraba más preservado. Eso es lo extraño, porque si él era un hombre que ya de todo el mundo en España lo conocía, pero en Granada no es que se le conociera ya como poeta, es que allí era una gloria local. Es decir, que los granadinos estaban identificados con... Y presumían y tenían el orgullo de tener aquel poeta que era suyo. Bueno, algunos de ellos. Algunos, pero, sí. No olvidemos los famosos envidiosos granadinos. Claro, y hay una reacción sí, que eso es de la figura de Federico debía hacerle también es verdad, como una lanza, ¿no? Algunos envidiosos sí, que estaban... De las derechas. Claro, el odio de la reacción que debió ser tremendo en todo momento y que Federico era el símbolo de todo lo que iba contra ellos y todo lo que ellos odiaban. Y tengamos en cuenta que cuando se hizo Yerma, cuando se estrenó Yerma en Madrid, las críticas que salieron en la prensa católica eran totalmente feroces sí. Contra la obra y su autor, por inmoralidad, por ataque a la España tradicional, tal, y tenía la reputación de ser un hombre peligroso en este aspecto y, en cierto modo, inmoral. Rosales, querido. Desde el punto de vista lógico, es indudable que su actitud tuvo que ser quedarse en Madrid. Primero, porque era más fácil esconderse en Madrid. Segundo, porque tenía más amigos en Madrid. Tercero, porque si le interesaba naturalmente ir a México, era más fácil también que le dieran posibilidades de ir desde Madrid que desde Granada, porque la gestión tendría que hacerse siempre desde allí. Es indudable que contra toda previsión lógica, porque la previsión lógica es que él se hubiera quedado, efectivamente, con la premonición de la muerte, con la premonición del movimiento, con la sí, lo lógico parece como una llamada es que él se hubiera quedado. La única justificación, efectivamente, es la vinculación familiar. Fuera de la vinculación familiar, carece de sentido que sí. Él se fuese en ese momento. Me parece, sí. Sí. Porque se iba a un peligro. Y así fue. Esto que dicen de que era un hombre popular y una gloria local, pero... ¿En qué medida efectivamente podían primar los enemigos? Bueno, al final primaron, de alguna manera, pero vamos, en cuanto a número también. O sea, ¿era fácil realmente, incluso desde el punto de vista político, una acción como la que resultó al final, teniendo en cuenta la gloria que local... La gloria da más enemigos que amigos. En el caso de Federico y en el caso de cualquier otro. Claro. La gloria da más enemigos claro. Que amigos. La gloria da admiradores, la gloria da conocimiento, pero amigos, le llama amigos, la gloria da pocos amigos y da innumerables enemigos. Ese es el no caso sé si de Federico, yo me movía en un ambiente, claro, distinto, naturalmente, pero la gente de Granada presumía de su Federico, de su García Lorca, como una gloria granadina, y esto lo he palpado, lo he oído, lo he visto, antes y después de su muerte, claro.
Bueno, pero era la gente de izquierda, era, la gente en el grupo, claro, en que usted se movía, claro, sí, que naturalmente claro, era un grupo claro, o más culto, de izquierda y culto, claro, lógicamente. Con una posición bueno, política determinada. Bueno, pero tiene que reconocer también, y usted vivió allí, amigo Rosales, que incluso la gente de derechas, de mucha gente de derechas, no digo toda, eso que se llama derechas, que es una cosa muy, muy ambigua, estaba también aterrorizada y no compartía aquella brutalidad que ocurrió porque no la compartía. Yo lo he visto, lo he experimentado y lo he oído. Sí. Bueno, de todos modos, y muy de acuerdo con lo que está diciendo Torre, lo que también es indudable es lo siguiente. Las tres grandes figuras, en fin, aparentes, aquí están los historiadores y pueden rectificar, ninguna de ellas es granadina. Es decir, estaba haciendo como un recuento de las posibilidades que él tenía dentro de Granada. Yo creo que en definitiva, le costó la muerte un azar. Ese azar, el que fuese, ¿no? Ese azar, el que fuese, que también se puede investigar o tratar de investigar o de situar, es indudable que estuvo determinado porque ahí hubo una orden que dio un sevillano, una petición que dio, yo no sé de dónde. ¿De dónde era? No, ¿de dónde era Valdés? De Logroño. De Logroño. Y una denuncia. La denuncia no intervino absolutamente ningún granadino en nada de eso. Bueno, vamos a ver si intentamos que los espectadores... Eso es casual. Sí, sí, sí. No quiero tampoco esto, decirlo ahora como un eximente de... No, lo único que quiero decir es que un hecho es un hecho. Y el hecho es que todas las personas que de manera decisiva actuaron en la muerte de Federico, ninguna de ellas era granadina. Bueno, ¿cómo también hay un hecho que las personas que actuaron a su favor eran granadinas. Eso es verdad. ¿Cómo se produjo? A ver si los espectadores reciben un poco de luz el que se pueda sobre... ¿Cómo se produjo? Hay una denuncia, efectivamente. ¿Quién? ¿Con Gibson? Aquí están los historiadores, de modo Rosales que... nos lanza Gibson. Venga, Gibson. ¿Dónde empezamos? Que Federico está en la huerta de San Vicente. Hemos visto en la película que la entrevista con Manolo Montesinos, donde habló de las visitas de grupos armados a la huerta. Federico se atemoriza, llama a Luis, pide ayuda, pide asilo y Luis va enseguida a la huerta, creo que con su hermano Gerardo, en un coche. Hay un consejo de familia. No, la primera vez no fui con Gerardo, fui después con Gerardo. La primera vez fui solo. Y la segunda vez, cuando ya fuimos a recogerlo, es cuando fui con Gerardo. Ah, sí. Bueno, esto es nuevo. Que además, según tengo entendido, consultaste con tu familia para recogerlo. Dijiste, ¿puedo traer a Federico? Bueno, ¿es cierto eso? Sí, consulté con mi padre. Bueno, pero se puede hablar, es que quizá antes de pasar esos hechos yo quería hablar el ambiente en la familia, porque usted ha hablado de que era una amistad personal, no era de familias. ¿En la familia cómo recibían esta posibilidad de ayudar a Federico? Cuando yo llegué allí había un consejo familiar. Yo lo que asistí fue a un consejo familiar en el que no tomé parte, yo lo tomé parte como asistente. Y entonces lo que se estaba tratando era de qué tenía que hacer Federico en estas circunstancias. Las circunstancias eran las que están descritas perfectamente en la película, en fin, de que se había buscado a uno de insistentemente a una al intendente o alguna de las personas que llevaban el cortijo con ellos, de que a Federico le habían golpeado. Yo le voy a decir a Federico que le habían golpeado incluso, creo que él enseñaba, ¿no?, la señal, el moratón del culatazo, pero no le voy a decir que lo habían tirado, pero para el caso es exactamente igual, porque efectivamente le habían golpeado. Entonces, como se habían repetido esta visita, habían pensado que debían de tomar alguna decisión. Entonces, a ese consejo de familia asistieron los entonces presentes, que eran doña Vicenta, Concha y don Federico. Ellos fueron los que estuvieron hablando, porque ni Isabel estaba entonces, ni como había oído también en la película, ni tampoco estaba Paco. Se examinaron diversas posibilidades, porque naturalmente había diversas posibilidades. La primera posibilidad fue la de, poner a Federico en la otra zona. Lo rechazaron. Ellos eran los que lo rechazaban. Yo estaba allí únicamente, ¿no?, para tratar de poner en práctica lo que ellos hubiesen decidido. Yo no intervine nunca en el debate. Bueno, que la primera cuestión era si, creo que quien llevaba la voz cantante en esto era don Federico, y don Federico era un poco partidario, se mostraba partidario, ¿no?, de que efectivamente Federico pasara a la otra zona, y creo que el principal opositor a esa posibilidad
era Federico. Federico no le gustaba, le parecía peligroso, e indudablemente que era peligroso. La premonición era grave, pero no le parecía absolutamente inmediata, urgente, de tal modo que entonces empezaron a verse otras posibilidades menos extremas. La segunda posibilidad que se vio es la de que él estuviera en Casa de Falla. En Casa de Falla, en aquella época, como todo el mundo sabe, se acogieron bastantes personas, o muchas personas. Y es curioso que también esto, después de un... en este debate, también se denegó esta posibilidad. Yo creo que esto se denegó porque en aquellos momentos la relación entre don Manuel de Falla y Federico se había... estaba enfriada. De manera absolutamente inexplicable, pero en fin, pero cierta, de manera cierta e inexplicable, a don Manuel le había sentado muy mal que le dedicaran la boda al Santísimo Sacramento. Después se han hecho, como todos sabéis, se han hecho estudios teológicos sobre ese poema, se han hecho estudios muy importantes. El poema, como todos sabéis, es uno de los más importantes que hay. El caso es que de manera absolutamente inexplicable le sentó muy mal, tan mal, ¿no? Tan mal que a partir de entonces no se habían vuelto a ver. ¿Y en qué medida esto pudo también formalizar la decisión de Federico? No lo sé. El caso es que también se denegó en ese consejo la segunda posibilidad, que era esta. Y la tercera posibilidad fue la de ir a mi casa. ¿Qué ventajas tenía? Pues efectivamente tenía la ventaja de que al parecer era mi casa era un asilo más o menos seguro. Es que esto ya hemos explicado en alguna ocasión, porque se han equivocado en muchas ocasiones confundiendo cuál era la topografía de la casa. La casa de la calle de Angulo eran prácticamente dos viviendas. Una, la vivienda en que vivían mis padres, otra, la vivienda en que vivía mi tía Luisa, hermana Carla, hermana de mi madre. Dos viviendas, dos entradas. Una absoluta independencia y separación entre la una y la otra. Federico no vivió en casa de mis padres. Federico, donde vivía, era arriba, era en casa de mi tía. De modo que, efectivamente, Federico estaba absolutamente aislado en esa casa y nadie pudo verlo. No, nadie pudo verlo porque no había... En mi casa entraba mucha gente, somos muchos hermanos, pero entraban al piso de abajo y no al piso de arriba, que, como digo, era independiente y tenía entrada completamente distinta. Pero había una puerta de comunicación que a veces... Había una puerta de comunicación que estaba cerrada entre ellas. Es decir, claro, como eran dos viviendas separadas, pero al fin y al cabo, claro, interfamiliares, entonces había una puerta de comunicación con dos cerrojos, uno por un lado y otro por otro, que a veces, efectivamente, pues... Bueno, pero él comía... Se abría. Él comía siempre y vivió siempre arriba. Arriba. Siempre vivió arriba. Yo cuando volvía por la noche del frente, subía, iba con él. Y estaba yo también solo, porque mi tía Luisa generalmente se acostaba más pronto. Bueno, que Federico realmente en casa prácticamente no tuvo más compañía que la de mi hermana, la de mi madre, pero sobre todo la de mi hermana Esperanza, que tú hablaste un día con ella, que es con la única persona que ha conseguido hablar con ella de este tipo de cosas, y mi tía Luisa. Y luego por las noches, cuando yo venía, que venía alrededor de las 9, entonces yo comía con Federico y estábamos y nos dábamos las noticias y las notas del día. ¿Pero quién es el que entonces, ¿cómo se produce la denuncia? ¿Quién es esa es la cosa. ¿Quién es el que preguntó allí, en Fuente Vaqueros, en dónde estaba Federico e hizo que aquella sirvienta... ¿Quién preguntó en la huerta de San Vicente? Sí. Bueno, fue un grupo. Luis sigue pensando que entre ellos estuvo Ramón Ruiz Alonso. Yo no estoy convencido de ello, porque entre la familia nunca se ha dicho que estuviera Ruiz Alonso. Pero lo que sí sabemos es que fue un grupo a la huerta de San Vicente en busca de Federico. Federico había desaparecido ya. Y este grupo dijo, bueno, si no nos dicen dónde está Federico García Lorca, nos llevamos a su padre, a vuestro padre, ¿no? Y efectivamente, según el testimonio de Isabel Roldán, la prima de Federico, cogieron a su padre y se lo llevaban. Y en este momento, Concha, aterrorizada, pensando lo que podían hacer con su padre, diría, no, es que Federico no se ha ido, está en casa de su gran amigo Luis Rosales, que es una persona conocida, de una familia falangista, no pasa nada, no se ha ido, se ha ido a ver a su gran amigo Luis Rosales.
en la calle de Angulo, algo por el estilo diría. Creo todos los testimonios que tenemos concuerdan en este punto, de que pasó algo más o menos como yo he dicho, y que Concha, pues, atemorizada, y para salvar a su padre, corría. Dijo, no se ha ido, no ha huido, está en casa de su amigo, el poeta Luis Rosales, cuyos hermanos son importantes falangistas. Sí, sí. Corría una versión, que yo a mí me la han contado varias veces, es que este Ruiz Alonso quiso vincularse a la Falange, y la Falange no le aceptó. Entonces el despechado lo que trataba, más que el odio a Federico, era poder inculpar a unos falangistas de esconder un rojo en la casa. Bueno, entre mi documentación efectivamente aparece, entre otras, esa versión. Es muy posible, porque sí, Ruiz Alonso había intentado entrar en Falange. Claro. Pero conservando el sueldo de diputado, que eran 1.000 pesetas al mes. Ah, sí, una gran suma. Que tenía si salía de la celda. Sí, 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 sí. Y José Antonio le dijo que no. No a Ruiz Alonso, sino al que se lo llevó, al que le llevó la misión, que fue el hermano de Luis Rosales, Pepe Rosales. Esto me lo dijo a mí, por lo menos, Pepe Rosales. Luego indagué por varias personas y me pareció que era verdad. Sí. Desde luego que Pepe Rosales había hablado con José Antonio en la cárcel, esto es totalmente cierto, o sea que podía ser verdad. Pero es importante tener en cuenta de que buscaban a Federico antes de que se supiera que estuvo en casa de los Rosales. Sí, claro. Eso es muy importante. Eso es importante. Esto es lo que esto decir, lo ¿de dónde parte? Hablar eso es importante momento. Porque para esta versión de que Ruiz Alonso tuviera una enemistad con claro. tal y que hubiera un problema de ceda, Falange y demás... Claro. Realmente si antes ya estaba buscado buscado, no me cabe la menor duda, porque hay muchos testimonios, querían coger a Lorca, y esto antes de que supiesen de que estaba en casa de Luis. La enemistad de Luis Alonso con los Rosales, eso sí cobra otro sentido, pero primero iban a por Federico, claro. sin pensar en los Rosales, esto es obvio, ¿no? Bueno, pero lo que decía, yo creo que es lógico, porque hay muchas de estas cosas que naturalmente son interpretativas y que por lo tanto cada uno puede darle la interpretación que sea. Ahora lo que estamos interpretando es los móviles de la conducta de una persona y naturalmente pues tenemos que hacerlo con sumo cuidado porque eso es terreno resbaladizo. Lo que es claro es, primero, la voluntad política de Ramón Ruiz Alonso. Segundo, que efectivamente había querido pertenecer a Falange. Tercero, que en ese momento... Él había formado unos milicianos, una organización de milicianos que se llamaba Españoles Patriotas, y él pertenecía a esa orden de españoles patriotas. Y cuarto, que antes de que hubiera formado esto, en el momento en que varias personas se acercaron al balcón del ayuntamiento para dirigir la palabra al público, hay mucha gente que le gusta eso. A mí me extraña, pero hay mucha gente que le gusta. Uno de los que quisieron hablar fue Ramón Ruiz Alonso. Entonces parece que Cecilio Sirre, que fue el que me dio a mí la noticia, y bueno, y lo han dado después otro falangista, lo cogieron y le dijeron, tú aquí no tienes motivo alguno para hablar. Y lo retiraron violentamente del balcón. Del balcón del ayuntamiento, desde el cual él quería ser uno de los que se dirigieran para arengar a... al pueblo y al movimiento. Entonces, si él tenía efectivamente esa vocación política, al darse cuenta, primero, el crédito de Federico es lo que le perdió. La fama de Federico fue la que le perdió. Era una denuncia de alto bordo. Cuando se piensa hasta qué punto a una persona como Federico se la pudo asesinar apoyado en una denuncia que decía, hablaba de oro ruso, de una radio para entenderse con Rusia. Sí, ruso, Rusia. Y eso, lo mismo. Cuando se piensa que una cosa como esta, una cosa tan absolutamente burda, ¿no? Tan absolutamente increíble, no ya para los que conocíamos a Federico, sino para cualquier persona. Que pudiera
Cuando ahí en la película decía Montesino que cuando estaban en su casa, cuando estaban en la huerta de San Vicente, con cierta insistencia lo registraban todo y hasta registraron dentro del piano. Del piano lo que estaban buscando, indudablemente, era esa radio con la cual... Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es indudable. Bueno, es increíble que con esta denuncia, absolutamente increíble, ¿no? Esa es la base que escribió para la aprehensión de Federico. ¿Eso? Nada más. Vamos a ir con la denuncia, un momento, un alto en la programación y continuamos con ella. Bien, entonces sigamos con... Sí, sí. Al equipo de La Clave, precisamente. Bueno, pues no faltaría más. Entre las personas que han indagado ustedes para que asistiesen a este debate, es posible que hayan indagado a una persona que podría decir bastantes cosas, digo yo, porque a mí me puso una querella criminal, que es el hijo del teniente, del comandante Valdés. No. Creo que si me puso una querella criminal, del comandante Valdés, pero evidentemente no. Nos hemos encontrado con que muchos habían muerto, efectivamente. Claro, el comandante Valdés había muerto. El hijo del comandante Valdés me puso una querella criminal a mí, que precisamente llevó el juez Poc, que estuvo hace poco aquí en La Clave, y la sobreselló. O sea que la gané yo prácticamente. Pues si él me ponía una querella ante la justicia, aquí podría decir todo lo que quería. Sí, pues la verdad es que en este caso puede decir que no ha sido invitado porque en su caso hubiese justificado, no se nos ocurrió lo que a mí me acusaba. Pero creo que va a haber lugar para hablar del comandante Valdés, me parece, esta noche también. Seguimos con los datos, con lo de la denuncia, porque hay dos cosas. Uno, cómo se produce la denuncia, y otro, si efectivamente una denuncia en aquella época era tan decisiva, el simple hecho de que hubiese una denuncia. Bueno, esto podía ser y podía no ser. Tremenda, tremenda. Decisiva. Podía ser. Decisiva. Podía ser. Totalmente, no podía no ser. Era decisiva. Sí. Pero había de todo. Ahora, eso era tremendo, porque claro, se prestaba efectivamente a que cualquier personaje que tenía algo contra alguno otro... Esto fue absolutamente... Pero hubo montones. Sí. Hubo cientos. No, el miedo en aquel momento era, era terrible y cualquier denuncia podía ser muy efectiva. Y Max, y además, una denuncia firmada por una persona importante en la comunidad, ¿no? Concretamente, yo puedo decir, por ejemplo, del horror y del terror que existía en aquella época de que el eslogan era abajo la inteligencia, viva la muerte, que ya era bastante, ¿no?, que ponía los pelos de punta, que yo tenía que haber ido aquel año a Granada a hacer un mural en la huerta de San Vicente que me había pedido Federico. Entonces yo estaba en los primeros, era a mediados de agosto ya, escribí una carta a Federico muy aséptica para ni comprometerlo a él, ni tampoco comprometerme yo, diciendo vamos a posponer el viaje y tal y toda esta cosa. Entonces, a los tres días o cuatro días, yo recibo la carta de vuelta por la censura militar de Sevilla, donde con lápiz rojo habían puesto, por su seguridad personal, no vuelva a escribir a esta dirección. Hasta ese punto. ¿Cómo se produce la denuncia? Vamos con ella. Bueno, yo no tengo ninguna prueba documental de si hubo o no hubo denuncia, pero yo les puedo decir, y esto lo cuento en mi libro, yo hablé con Pepinicio Rosales, el hermano de Luis, dos días antes de su muerte. Y Pepe me dejó grabar abiertamente toda la conversación. Y según Pepinicio Rosales, él vio aquella noche en la oficina de Valdés, vio con sus propios ojos la denuncia contra Federico firmada por Ramón Luis Alonso. Según Pepinicio, la denuncia contenía varios cargos, entre los cuales el de que Federico era speaker de Radio Moscú, es decir, más o menos lo que ha dicho Luis, que era un enlace de los rojos españoles con Rusia, que tenía una emisora en la huerta de San Vicente, que había sido secretario de Fernando de los Ríos, lo cual no era cierto, pero era en la Granada de entonces un cargo muy fuerte. Muy fuerte, yo lo creo. Laura de los Ríos me ha dicho que su padre sufría mucho al pensar que
posiblemente habían fusilado a gente porque habían sido amigos suyos. Y sé que la familia sufre mucho con este pensamiento. Porque es cierto, en el caso de Federico es posible que esto haya influenciado, haya influido de forma decisiva. Pues según Pepinique tenía también este cargo de que este rojo, García Lorca, había sido secretario de Fernando de los Ríos, también, por lo visto, había una alusión a su homosexualidad, según Pepinique. Y Pepinique me dijo, y esto lo voy a citar textualmente, que le dijo Valdés aquella noche, si no fuera por esta denuncia, Pepe, yo te dejaría que te lo llevaras a Lorca. Pero que no puede ser, porque mira todo lo que dice. Sí, pero entonces, ¿por qué no lo pasa a los tribunales militares como tantos otros que fueron fusilados en Granada por los tribunales militares? Fuesen o no justos, de esto no digo nada. Pero fue asesinado, tal como dije yo por primera vez en España. Quizá en el mundo, porque... No, yo creo que eso no... Fue asesinado. Eso creo que no es así, ¿eh? Me parece a mí, vamos, no estoy seguro. ¿Por qué no lo pasó a los tribunales militares? Yo creo que solo... La obligación de pasarlo a los tribunales militares. En esa época, solamente hubo dos juicios. Uno de elementos civiles que me juzgaron a mí en unión de otros cinco señores, don Virgilio Castilla, don José Alcántara, don José Santa Cruz y el, no sé cómo se llama, el señor Marín Forero. Sí, Enrique Marín Forero. Exactamente. Don y José. Rusca. Y don José Rus, sí. Exactamente, Rus Romero. Rus Romero, sí. Nos juzgaron a los seis. El primer consejo de guerra que se celebró el día 31 de julio del 36. A los 6 o 7 días, creo que fue el día 6, hubo otro segundo consejo de guerra a 6 elementos militares, que no conozco los nombres de ellos, más que de uno que se salvó, que fue Bonifacio Jiménez, que era el comandante de intendencia y que estuvo conmigo en la prisión y que me contó su juicio y todas estas cosas. A partir de ahí, ya en el mes de agosto, yo creo que no hubo más juicios. Ya empezaron lo que se llamaba entonces... con ese eufemismo tan trágico y tan tétrico, los paseos. ¿Y Ruiz Alonso era un personaje que tuviera tanta fuerza política en la Granada de entonces? Era un hombre que había tenido importancia en Granada. Este hombre fue elegido diputado en el año 33, cuando subió la CEDA, en cierto modo, al poder. Y Ruiz Alonso fue miembro de la CEDA, pero en plan de ser un obrero de la CEDA. Era el obrero, y creo que fue José Antonio Primo de Rivera quien le puso el apodo de el obrero amaestrado, porque realmente este hombre no había sido de familia obrera, era de una familia burguesa que había venido un poco a menos. Pero se llamaba el obrero. Obrero linotipista y tal, y en Granada hizo una tremenda propaganda en pro de la CEDA. Era un hombre muy odiado, desde luego, por los obreros de izquierdas. Este hombre actuó en Granada entre 33 y las elecciones del 36, que efectivamente ganó también, pero luego, claro, las elecciones fueron anuladas en Granada y perdió en mayo. Y a partir de mayo se convirtió en conspirador. Esto lo dice en su libro, porque este hombre publicó un libro en el año 37 llamado Corporativismo, que es un manual fascista, abiertamente fascista, un textbook fascista, Corporativismo, y allí habla de eso. Quiero repetir lo mismo que he dicho antes. Es absolutamente innecesario que pensemos que tenía más o menos influencia en Granada. Donde tenía que tener más o menos influencia es justamente en las 14 personas, o las 15 personas que rodeaban en este momento al gobernador civil. De eso es lo que estamos hablando, no de la influencia que tuviera en Granada, que indudablemente mucha en aquel momento no tenía, aunque sí, como está diciendo Jean, alguna tenía. El problema está siempre dentro de ese grupo que fue el grupo decisorio en este acto. Y la tenía con el gobernador. Su familia también, Rosales, probablemente, ¿o no? Bueno, en este caso no la tuvo, pero... No. Sí, sí. Mi hermano tenía mucha...
en conspirador. Esto lo dice abiertamente en su libro. Dice, volví al pueblo, otra vez con el pueblo, respiré a pleno pulmón, volví a lo mío, al pueblo, a los obreros y tal, y empecé a conspirar. Y creo que también desde aquel momento pues quería entrar en relaciones estrechas con la Falange Granadina, ¿no? En cierto modo para recuperar su posición política que había perdido. ¿Quién era el comandante Valdés? Sí. Aparte de Bernardo Civil, quiero decir, ¿él era falangista también o era un militar sencillamente designado gobernador civil? Yo no veo. Era lo que se llamaba entonces jefe de milicias anterior al movimiento. De modo que cuando el movimiento estaba todavía en su periodo de conspiración, Valdés era el jefe de milicia de Falange Española en Granada. Y había estado en Granada desde el año 31 como comisario de guerra. Sí, era de las instituciones militares. Sí. ¿Usted lo conocía? Yo le conocí 10 minutos, ya. El tiempo en que me detuvo y me mandó a entrar en el gobierno civil y me mandó ya inmediatamente a la cárcel. De modo que todo el conocimiento que tengo son exactamente 10 minutos, no volví a verle más, ni conozco nada de su personalidad. Yo le preguntaba porque no tenía ningún pasado político, quiero decir. No, ni tenía un pasado. Además, había sido soldado, luego se fue a una academia, luego se dio de baja en una academia, luego ingresó en otra, en fin, era un pasado muy complicado el de Valdés, de esto, muy raro. Era hijo de un general, ¿no? De la Guardia Civil, además, me parece, ¿no? Y yo creo que Valdés se encontró aupado por Falange. O sea, que en realidad él, verdaderamente falangista, no lo era. Porque además lo dijo una vez, dijo, a mí lo de nacional me parece muy bien, pero lo de sindicalista me da 20 patadas en cierto sitio. Esto lo dijo él. Esto se lo dijo a Narciso Perales, ¿no? Y, o sea, que él se vio aupado y se encontró en el poder, sencillamente. Bueno, yo puedo decir, señor Valdés, duraba entre las personas que de las cuales tenía yo noticia que estaban conspirando en Granada. En cambio, constaba en Estares como uno de los hombres muy activos, pero él no. No, perdón. Perdón. Eso es absolutamente evidente. A Granada llevaron las órdenes para el movimiento. Esas órdenes para el movimiento lo llevó un conocido político, y tampoco hay por qué seguir dando tantos nombres como estamos dando. Las dejó efectivamente en mi casa. Cuando yo llegué, eran las órdenes efectivamente para el movimiento, esas estaban consignadas al nombre de Manuel Valdés, y el que se las llevé fui yo, en una escena que ya he contado, que aunque es interesante, como es larga, la omito porque supongo que habrá cosas más interesantes. Pero lo que es claro es que las órdenes del movimiento, a quienes se llevaron 2 días antes del movimiento, fue justamente a Valdés, porque Valdés era la persona indicada para ello. Otra cosa es lo que tú decías, que lleva razón, en el sentido de que él mentalmente, de mentalidad, no era claro, bueno, era y tenía otra cosa, eso es aparte, de mentalidad, pero sí de adscripción, y él fue el que dirigió el movimiento. Sí, puede ser. Sí. Siendo a la vez oficial del ejército y falangista. Y falangista. Es decir, podía ir cambiando impresiones. Sí, con todos y por eso fue gobernador civil. Si no, no lo hubiera sido. Claro. Claro. Entonces, se produce la detención, por lo menos, aunque no haya la prueba documental. Es curioso que no tuviese un pasado falangista tampoco distinguidísimo. Yo estuve hablando con Perales, que precisamente Narciso Perales era el encargado en Granada de organizar la Falange, que luego se cambió por Arrese, porque a Arrese le convenía, en fin, por unas cosas, tal, porque estaba cerca de Málaga, que él tenía cosas en Luego Málaga. Expliquemos las cosas. Narciso Perales no tuvo absolutamente nada que ver en esto, porque Narciso Perales se presentó en los momentos. Se presentó después, como sabes. Después. De acuerdo, pero yo quiero decir de antes, en la organización de la Falange en Granada antes, era Perales el encargado. Y Valdés no tenía un pasado falangista verdaderamente histórico, dijésemos, ninguno. Indudable. Se conoce que él se metió en Falange de momento y se vio aupado, vieron que tenían allí un comandante y dijeron, bueno, pues vamos a meter a este, no sé. Entonces él se vio en el poder. O sea, es una cosa rarísima también el poder de Valdés allí, cómo llegó a... Los conspiradores durante unos días estuvieron durmiendo juntos en una habitación. Tengo que decir también, repito, que entre los que estaban durmiendo allí juntos, ¿no?, los tres días anteriores a la conspiración, estaba Valdés. Pero posiblemente la cosa sea diferente. Es decir,
es evidente de que desde el punto de vista de Falange, de conspiración falangista, él ha podido recibir y ha recibido esas órdenes de Falange. Pero yo me estaba refiriendo a los militares exclusivamente. Y entre los nombres que nosotros conocíamos, o por lo menos que me dieron a mí, las personas de Granada, de gente que estaba preparando un posible movimiento, una posible sublevación, no figuraba este señor. Okay, vale. Ahora eso lo que quiere decir, por lo que nos cuenta Luis Rosales, es que ustedes estaban mal informados. Porque... Puede ser, pero yo es que creo que puede haber una diferencia entre el elemento puramente militar y el elemento de Falange, claro, que no tenían una conexión tan grande como para estar juntos en ese aspecto. Ellos tenían su mundo y los otros tendrían el suyo. Digo yo, no sé, podría ser así. Un mundo pequeño. Bueno, ¿y cómo se produce entonces? Bueno, por fin, ¿cómo es la detención? Bueno, no había ningún personaje varón en casa en aquel momento de los Rosales, me parece. Sí, no había ninguno. Ruiz Alonso llega a la casa de los Rosales más o menos a las 2 o a las 3 de la tarde del día 16 de agosto. Esto lo sabemos. Porque a Lorca le detuvieron el mismo día en que asesinaron a Montesinos en el cementerio. Fue el 16 de agosto. Y llega Ruiz Alonso a la casa de Rosales. No sabemos si con una orden escrita. Yo ahora pienso que no tenía orden escrita. Creo que Luis sigue pensando que no tenía orden escrita. Esto no se ha aclarado totalmente, pero por lo menos llegó allí diciendo que tenía una orden del gobernador civil para llevar al señor García Lorca al gobierno civil, que está a unos escasos 300 metros de la casa de Rosales. Está muy cerca, 300 metros. Esto lo he medido yo y sé que es así. Y llega a la casa, los hombres no están allí. Además, José y Miguel estaban ya casados y tenían entonces su propio piso y no vivían realmente en la casa paternal y no había ni un solo hombre en la casa cuando llegó Ruiz Alonso. Y hay que subrayar la valentía de la señora de Rosales, que se opuso a este hombre además que llegó no solamente con 4 amigos, todos de Acción Popular, de esto hablaremos, pero con un fuerte contingente de soldados, de un grupo de españoles patriotas, de milicianos. Gente incluso armada. Había guardias en los tejados para impedir que Lorca se fugara por los tejados de Granada, cosa que parece imposible, ¿no? Y es de que llegó allí un fuerte contingente. Esto lo niega Ruiz Alonso en la cinta que yo le hice, pero hay muchos testigos, que hubo muchos soldados, muchos milicianos y mucha gente. Y llegan allí y llaman a la puerta y Luis Alonso se encuentra con que no hay ningún varón en la casa. ¿Qué pasa? La señora de Rosales, que creo estaba enferma incluso, se opuso a Luis Alonso y le dijo... yo no suelto a Federico García Lorca sin hablar primero con uno de mis hombres, porque yo soy una mujer, no sé de qué se trata, es una casa falangista, es intolerable que usted haya venido aquí, es intolerable, primero voy a llamar a mis hombres. Y dio, o llamó primero, no lo sé, llamó a Miguel. Nos llamó a todos, pero claro, bueno, llamó que a todos. Más cerca. Era Miguel porque estaba en el frente, Pepe también. Claro, Antonio estaba en el cuartel, estaba en la Gran Vía y el que estaba en el cuartel de Falange, que como sabes, está más cerca, es Miguel. Y por lo tanto, Miguel, aunque nos llamó a todos, el que acudió primero fue Miguel. Fue Miguel, exactamente. Y Ruiz Alonso fue a recoger a Miguel en San Jerónimo, en el cuartel de Falange, en un coche, con sus 4 amigos de Acción Popular. Y allí, en San Jerónimo, Ruiz Alonso, esto estoy contando la versión de Miguel, que creo que es la correcta. Ruiz Alonso le dijo, sí, que tengo la orden,
de llevar a Federico al gobierno civil. Este hombre ha hecho más daño con su pluma que otros con su pistola. Es espía de Rusia y Valdés le quiere someter a un interrogatorio. ¿No? Y volvieron. El coche volvió a la calle de Angulo. Y según Miguel le enseñó la orden. Ahora, que luego Miguel me reconoció a mí que no sabía bien, si que en aquel momento de confusión y esto, no había leído bien la orden, que le enseñó un papel timbrado con un de esto. Sí. Y que le dijo, esta es la orden de detención. Sí, sí. Yo recuerdo la página en tu libro. Si era esto, la no orden sé. De detención o no, esto al final Miguel lo dudaba, no, pero creía que sí. No se escribían esas órdenes, pero no se escribían esas órdenes. Sí. Tenía sentido que se escribieran. Pero de todos modos era evidente que Ruiz Alonso iba respaldado por el gobierno civil y que la cosa iba para serio. Y volvieron los dos en el coche otra vez a la calle de Angulo. Miguel explicó el caso a Federico. Ruiz Alonso tomó una taza de chocolate en el patio. Yo insisto en que lo que es impresionante es que se hayan perdido todos estos papeles y todos estos documentos, que tenían que haber copias en algún sitio, que tenían que haber copias en algún sitio, y que han desaparecido criminalmente. Esto sí lo digo. Bueno, total, que lo llevaron al gobierno civil. Y nada, y Federico se despidió de la tía Luisa, arriba, incluso me parece que se arrodillaron delante del crucifijo. Sí. Y rezaron juntos. Con mi hermana y con mi padre, sí, y con mi madre, los tres. Sí. Los cuatro, tres mujeres. Sí, eso me lo contó Esperanza. Luego bajaron al primer piso y al patio, Federico ya vestido, y se fueron. Miguel, Federico y Ruiz Alonso. Se fueron otra vez en el coche al gobierno civil. En el gobierno civil el comandante Valdés no estaba, no había vuelto de Lanjarón, donde estaba aquel día, según consta en tu libro. Sí, que estaba. Sí, sí. Y hacía las veces de Valdés el teniente Velasco. Y Velasco les dijo, pues no podemos hacer nada hasta que vuelva el señor Valdés, y encerraron a Federico en una dependencia. Y Miguel le dejó allí tratando de darle confianza y decirle que no pasará nada, que yo buscaré a Pepe, no te preocupes, que solo te quieren hacer unas preguntas. Pero Miguel estaba preocupado porque sabía que daban torturas en el gobierno civil. Había un tipo, Italo Balbo, nombrado como el fascista italiano de la barba, ¿no? Y que era especialista en torturas, y Miguel estaba realmente preocupado. Esto lo ha dicho varias personas. Y tuvo que dejar allí a Federico, solo, en aquella dependencia, esperando la vuelta del Lanjarón, del comandante Valdés. ¿Hubo alguna entrevista entre Valdés y Federico? ¿Algún encuentro o no? ¿En el gobierno civil? Sí. Pues seguramente, de esto no queda ningún testimonio. Sí, esto es lo malo que decía antes Vilostán Juan, que es que desaparecen los testimonios como por encanto. Lo que yo contaba antes, que Marcelo Clerc, cuando estaba escribiendo el libro de Lorca, consultó en el Ministerio de Educación Nacional de Madrid el dossier sobre la barraca. A los dos años volvió para volverlo a consultar y le dijeron que no, allí no había ningún dossier de la barraca, que no lo había existido nunca y que habían desaparecido. Igual habrán desaparecido toda la documentación que haya relativa al proceso, al careo, a lo que sea, a la entrevista con Lorca de Valdés. Claro, es lo que ha pasado con los registros del cementerio. Porque yo vi los registros cuando estuve en Granada en el año 65. Pero cuando salió mi libro, la primera edición de mi libro, que daba las cifras, pues subió la policía. Quitaron todos los libros de la guerra con los entierros y han desaparecido. Y según amigos míos en el ayuntamiento granadino, se quemaron. Fueron quemados, sí, por el alcalde de entonces, cuyo nombre no quiero recordar en este momento. Pero es la versión que se dice en el ayuntamiento. Es que estos libros han desaparecido para siempre. Sí, lógico. Pero lo volvieron a ver, ¿no?, a Federico allí en el gobierno, ¿no? Miguel. Pepe sí. Sí, nos habían llamado a todos. Nos habían llamado a todos los hermanos. Y entonces yo llegué
alrededor de las... Sí, en la caída de la... El arranque de la caída de la noche. Y entonces le propuse a mi hermano Pepe, que era el que tenía más mando en la falange, que fuésemos a hacer la reclamación directamente nosotros a los bienes civiles. Entonces, fuimos Pepe y yo y nos acompañaron dos falangistas más, que entonces eran jefes de sector, nos acompañaron. Fuimos y hicimos la reclamación ante el teniente Brasco. Una reclamación formal, que yo tuve que escribir, porque entonces que yo tuve que escribir, que tuve que dictar y que tuve que firmar. Otro de los documentos que ha desaparecido, ese documento. Entonces se nos dijo que no podríamos ver esa noche a Federico porque no estaba, no podía dar la orden el comandante Valdés, que el comandante Valdés estaba afuera. En ese momento, en el momento que yo estaba dictando con una cierta cólera, como es lógico, es cuando tuve el encuentro personal con Ramón Ruiz Alonso, al que yo lo conocía. Al decir yo, en varias ocasiones, porque se ha presentado un tal Ruiz Alonso vestido de falangista, sin serlo, ¿no?, a reclamar en mi casa, sin presentar una orden, porque yo no había visto nunca la orden. La orden es posible que alguien la llevara, pero yo cuando he dicho eso es que cuando yo la he pedido en casa, nadie me ha dado esa orden, ni me la dio mi hermano, ni me la dio mi madre. De modo, y por eso yo estaba diciendo, sin presentar una orden, porque se ha presentado. Y cuando yo estaba diciendo, repetí por tres veces, él, un tal Ruiz Alonso, él, que estaba allí, entre un centenar de personas que estaban escuchándome, se acercó y me dijo, ese tal Ruiz Alonso, soy yo. Él volvió a repetir la misma pregunta que estaba haciendo ante el teniente, ante Velasco. Y se decía, que era teniente coronel, ¿no? Sí. Era teniente, porque es que has dicho antes teniente, pero era sí, teniente, sí, coronel. Teniente coronel de la Guardia Civil, que es curioso, porque ya sabes que uno de los... Una de las obras de ya, Federico, claro. Era teniente coronel de la Guardia Civil. Que es curioso, estaba... como de pronto, claro, hay siempre... Como lo de las 5 de la tarde. Sí, como a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y entonces, él dijo eso. Yo le volví a repetir, pues bien, ya lo has oído, porque te has presentado en el domicilio de un superior. El superior, en este caso, era yo, que era jefe del sector. Porque te has presentado en el domicilio de un superior, sin una orden, a reclamar al amigo Federico García Lorca. Entonces él dijo, bajo mi única responsabilidad, cosa que como ya sabéis, ha negado siempre. Bajo mi única responsabilidad, yo se lo hizo decir tres veces. Entonces se lo dije, él me lo repitió la tercera vez, le dije, cuádrate y vete. Él, que era un hombre, en fin, que era un hombre brusco, en fin, no le pareció bien lo de cuadrarse. Y entonces uno de los que venían conmigo, que era Ignacio Cierre, intervino con violencia, vamos, para violentarlo físicamente, y se lo volvió a decir, cuádrate y vete. Y en ese momento, a pesar de que todo, en fin, de que él estaba absolutamente en su terreno, en ese momento, se fue, nosotros terminamos nuestra desgracia. Y no pudimos, yo no pude ver esa noche. Pero ahora vuelvo a ceder. Pepinique, sí. Bueno, pues eso vuelvo a ceder la palabra a los historiadores. Está curioso este relato del historiador con precisiones del testigo. Pero parece ser que Pepe entonces vio a Valdés aquella noche, ¿no? Parece. Según la versión de Pepe, sí, que cuando volvió Valdés, pues llegó allí y acechó la puerta, como dijo, y habló, se enfrentó con Valdés. Y fue entonces cuando vio la denuncia de Ruiz Alonso. Según la versión de Pepe. Y Valdés le dice la frase que cité antes, si no fuera por esta denuncia, Pepe, yo te dejaría que te lo llevaras. Pero que no puede ser, porque mira todo lo que dice. Una lista de cargos contra Federico. Y contra los Rosales también, por haberle tenido en su casa. Pero también le dijo que posiblemente que no pasaría nada, tanto así que le dio cierta esperanza. Sí, le dio cierta esperanza de que... Tanto es así que entonces Pepe fue al gobernador militar, Pepe Niqui fue al gobernador militar, y sacó una orden de libertad para Federico García Lorca, que estuvimos buscando en casa de tu hermano y no la encontramos. Pero bueno, tu hermano era muy desordenado, cada cosa en su sitio, pero vamos, otro papel más que se había perdido, esta vez no criminalmente. ¿Y esa orden ya no lleva tiempo? ¿En qué momentos se producen esos hechos? ¿Cómo? Bueno, yo no recuerdo. Eso es un hallazgo de Vila San Juan. Eso de la orden
del comandante militar. Que ¿del fue, gobernador militar? Sí. ¿Cuándo lo entregó? Esto fue al día siguiente por la mañana. Al día siguiente el por día la mañana, 17, o sea, el día 17, sí, es cuando Pepiniki fue, sí, a primeras horas de la mañana, fue a buscar, según me contó a mí Pepiniki, sí, fue a buscar la orden de libertad que le dio Velasco. Sí. Teniente coronel Velasco. Sí. Le dio Velasco. Y entonces, cuando él fue a llevársela a Valdés, Valdés le dijo que ya lo habían fusilado, cosa que era mentira. Porque estaba todavía en el gobierno civil. Estaba todavía allí o en la colonia. Sí. Eso es lo que ahí estamos en duda, si se lo habían llevado a la colonia o estaba todavía ahí. Sí. Bueno, según el testimonio de Angelina, en el cual tú no tenías mucha fe, pero yo sí, porque creo que realmente tenía la memoria perfecta, según ella, vio a Lorca dos veces en el gobierno civil, dos veces por mañana, porque le llevó de comer, el desayuno, y unas mantillas y unas cosas, tabaco. Y pudo subir a la habitación donde estaba encerrada y ella insistía en que le vio dos veces y que cuando fue la tercera vez ya había desaparecido, había dejado algunas cosas, pero que el hombre había desaparecido. Luego fue a la cárcel, porque claro, con la cesta, por si acaso, y fue entonces cuando ustedes y Antonio Pérez Funes, nuestro llorado amigo, sí, y usted y otros oyeron gritar, sí, Federico García Lorca, el cesto y tal, porque ya le habían llevado a Vizna. Y según uno de los guardias de asalto que estaban en la colonia, dice que Federico estuvo dos o tres noches en la colonia. Luego, sabiendo que fue asesinado de la madrugada del 19 al 20, tenía que ser al día siguiente. Puede ser que también las fechas aquí... Sí, es muy difícil, pero yo no creo que estuviera tres días en la colonia, porque como allí trabajaban como enterradores varios amigos de Lorca, sí, creo que algo habrían sabido. Sí, porque al principio los mismos que los fusilaban, o asesinaban, al caso, los enterraban, pero luego cambiaron las cosas porque por lo visto era muy cansado hacerlo todo. Y entonces primero los fusilaban, los dejaban en la carretera y luego venían los enterradores. Esto cuando Federico, o sea, del 19-20 de agosto, ya estaba este segundo sistema. Que los que lo fusilaban no lo enterraban, lo dejaban allí, y entonces en el mismo sitio que hemos señalado más o menos tú y yo ahora para hacer un monumento en Granada. Sí. Esa orden de libertad... Que hemos coincidido casi por metros. Sí, hombre, yo creo que el sitio se sabe perfectamente, ¿no? Esa orden de libertad del gobernador militar, ¿usted sabía algo de ello, Luis Rosales? Yo no. No. Bueno, o sea que ya las siguientes noticias que tienen ya son de después. Después de la muerte, las siguientes noticias que hay de él, o sea, ya no hay más. Bueno, después de la muerte intentaron cargarse a este casi. Sí. Cuando hay el rompimiento entre mi hermano y le salvó Perales, cuando hay el rompimiento, ya habéis dicho que en la noche no es que hubiera no hubo un rompimiento total, sino que efectivamente dejó entrever que podía haber alguna posibilidad. Yo creo que todo esto son hipótesis, pero en fin, parece que es que necesitaban efectivamente la confirmación para la llamada a Sevilla. Sí. La confirmación. Y por lo tanto, pues claro, hasta que no vino la confirmación de Sevilla, no tenían seguridad de cuál iba a ser la suerte de Federico. Y por lo tanto, no lo engañó, no es que engañaran a... ¿no? Es que efectivamente no... Y fue al día siguiente, ya por la mañana, cuando le dijo que estaba... Es decir, ya había cambiado toda la posición. Cuando estuvo muy duro con él, cuando hubo una escena entre ellos, en fin, un poco violenta, bueno, un poco bastante violenta, y cuando entonces me amenazó a mí. Dice, ya hemos matado a Federico García Lorca, ya vamos por tu hermanito. Esa es la historia. Y efectivamente, a mí entonces me procesaron, cosa que está publicada. Y entonces le pusieron a mi padre una multa, por haber tenido una multa, que, en fin, ahí está en los periódicos, y por lo que salió en los periódicos. Y en fin, una multa de bastante cuantía, no recuerdo ahora bien, creo que eran 30.000 duros, pero en fin, ese es un dato, que dice, no ha desaparecido, porque está en los periódicos, y entonces a mí me hicieron un proceso. Y en ese proceso, los seis días, la única persona, en fin, hubo una persona que me dijo
que escribiese, ¿no? Que escribiese un, lo que se llamaba un pliego de cargo y descargo. Y yo escribí ese pliego de cargo y descargo. Escribí y mandé 6 copias. Esas copias las mandé a las que entonces eran todas las autoridades que podían intervenir en este caso. ¿Verdad? El gobernador militar, que hay que recordar, lo digo para lo que se ha dicho antes, de que era la autoridad máxima. Es absolutamente imposible, que Ibalde ni nadie se enfrentara con la opinión del gobernador militar. El gobernador militar, que era, naturalmente, en una ciudad sitiada, era la primera autoridad. El gobernador civil, que era la segunda, y el alcalde, que era la tercera. Y luego, dentro de la falange, el jefe de, lo que se llamaba entonces, jefe local, jefe provincial y jefe de milicia. El jefe de milicia, por entonces, era el famoso capitán Rojas. El famoso capitán Rojas, que había estado procesado por la República por los famosos tiros a la barriga, ¿no? Y esto estaba cumpliendo pena en el penal, en Granada. Y cuando la noche del movimiento, por los azares que fuese, este era, en los momentos en que estamos hablando, es decir, al mes prácticamente, a los 30 y tantos días, ya este era el jefe de milicia, y con el que también hablé, que me dijo que todos habíamos sido, en fin, que comparó mi vida con la de Cristo, y me dijo que, en fin, que todos tenemos que responder de nuestros actos, como él había respondido, como Cristo había respondido y como yo tenía que responder también. Eso es lo que él me dijo. Hubo, en cambio, el jefe local, que efectivamente estuvo conmigo de una manera comprensiva, aceptable y humana, me dijo, lo que tienes que hacer es defenderte, nada más, lo que tienes que hacer es defenderte. Y entonces, como era abogado, me dijo, y ahora mismo vamos a escribir, y ese pliego, efectivamente, lo escribo. De esa, se hicieron 6 copias, y yo estoy absolutamente seguro de que no se pueden haber perdido las 6, porque costaban cada una de ellas en un archivo distinto. Y hasta este momento, que lo estoy diciendo públicamente, ni ya sabía dónde estaban esas copias. Es imposible que hayan desaparecido las 6. Ahora, pero el caso es que tampoco se han encontrado, ¿eh? Realmente ustedes tenían responsabilidades en toda la familia dentro de Falange. ¿Podía haber algo más ahí de rivalidades políticas en el interior o era solo en función de la familia de García Lorca? No, eso fue la ambición política de una persona que en un momento determinado consideró que esto era un, sí, esto era un servicio, que era un servicio importante. Cuando él me estaba diciendo, bajo mi única responsabilidad, y me lo estaba diciendo delante de 100 hombres, él estaba sabiendo naturalmente que yo estaba procesado, que él me tenía debajo de la bota, ¿no? Que yo estaba hablando en voz alta porque era un imbécil, porque era un ingenuo, ¿no? Pero que ya eso estaba cantado, absolutamente todo lo que iba a ocurrir. Y así ocurrió, claro, efectivamente. De modo que él estaba después, cuando él cambió de actitud. Claro, ha ido cambiando de actitud, como todo el mundo sabe, pero yo tampoco quisiera en este caso hablar, porque me parece que si alguien ha sufrido con esto, debe ser él. Ya. Hemos tocado ligeramente la cuestión de Queipo de Llano. Te pasaba porque, bueno, dependía de Queipo de Llano, ¿no? Lo de Granada. Sí, porque, sí, yo creo que es casi cierto que Valdés llamó a Queipo, que era su jefe, ¿no? Que Granada dependía de la Capitanía General de Sevilla. Yo creo que efectivamente Valdés consultó el caso con Queipo y que Queipo dijo que sí, con su frase habitual de dale café, mucho café. Publico un testimonio en el libro, pero hay también el testimonio del hecho de que el mismo día 19, que creo es la fecha de la muerte de Federico, en el Correo de Andalucía de aquel día, sí, 19 de agosto, sale la falsa noticia del asesinato de Benavente. Si lo puedo leer, es muy corto. Sí. Y pone, también asesinan a ilustres escritores. Entre las víctimas de la barbarie marxista se cuentan ilustres literatos, tales como Benavente, Los Quintero y Muñoz Seca. Nada más. Todos dramaturgos. Del cual todos el único vivos, que, claro. El único que mataron fue Muñoz Seca y después. Y mucho después. Mucho después. Pero el interés de esto es que no sale en ningún periódico nacional. En ningún otro periódico nacional. Claro. Solamente en el Correo de Andalucía, publicado, controlado por Queipo de Llano. Esto en me serio. Parece que hay una evidente conexión
entre esta noticia, falsa noticia de atrocidades rojas, y la muerte de Federico. Bueno, pocos días antes de publicar, porque a mí me cogió en Andalucía, concretamente en Huelva, antes de publicarse esa noticia del correo, o quizás un día después, o muy por la misma época, se da la noticia de la muerte de Federico como una noticia llegada de Madrid, se sitúa en Madrid, y venía a decir aproximadamente, no me acuerdo exactamente bien, decía, ya se matan entre ellos. Sí. Yo conozco. Bueno, es que fue una, exactamente, el factímil de hecho se lo entregué yo a Marcelo Clerc. Fechada en París, además. No, fechada... En España, pero fechada en París. En París. Sí. Me parece que no, me parece que era bueno, fechada en Madrid. En París. Sí. No, decía, ya se matan entre ellos y con insultos a la persona de Lorca. No me acuerdo dónde lo tengo, pero... Está en el libro de Marcel porque le di yo el recorte. Yo lo tengo. Sí, yo lo tengo además copiado, yo lo cogí de Marcel. Ya se están matando entre ellos. Sí. Ha sido asesinado Federico García Lorca, Madrid, día 9. Justo, es de Madrid, no es de París. Sí, sí, y dice, parece ser que entre los numerosos cadáveres que a todas horas y todos los días aparecen en las calles madrileñas, ha sido hallado el cadáver de Federico García Lorca. Uh-huh. Es tan grande la descomposición entre los marxistas que no respetan ni a los suyos. Esa noticia se publica justamente en el diario de Huelva, que es donde yo la leo. Y luego dice, fecha. Es interesante, al autor del romance gitano, sí. No le ha valido para escapar de la furia roja justo eso, el sí. Ser correligionario de hazaña en política, en literatura y en, ¿cómo diríamos así?, en sexualidad vacilante. Así escribían. Sí, sí. Esa es la noticia que leíamos, que yo leí en la zona nacional, al otro extremo de Andalucía. Esta versión de los problemas de homosexuales y demás que también se dio, ¿de dónde surgió todo eso? ¿Cuál versión de? Bueno, hubo versiones muy posteriores después de la guerra sobre que era un problema de rivalidades personales. Ah, bueno, esto fue la tesis. El experimento fue Schoenberg. Esto fue la tesis del famoso Schoenberg, libro que es un libro nefasto. Este hombre que no es Schoenberg, sino que se llama el Baron Stingelhammer. Es el que inventa esa tesis. Sí. Y da el nombre del que lo denunció. Y luego, aquí fue muy conocida porque salió en la estafeta literaria que entonces dirigía Juan Aparicio. Y según Dionisio Ridruejo, me ha escrito a mí, yo tengo la carta de Dionisio Ridruejo diciéndomelo, el que hizo la traducción, y además muy mal traducido, es decir... no mal traducido por mal francés, sino por tergiversación, que fue Juan Aparicio, me dice Dionisio Ridruejo también en su carta, la pone de una forma, en fin, una cosa tal, la hizo Juan Aparicio, esa traducción. Bueno, él lo niega. Porque él lo niega, ya lo sé, ya lo sé, pero a mí Dionisio me dijo esto, después de la famosa carta de Dionisio... Bueno, no importa que fuera Aparicio o otro. Se publicó bajo el control de Aparicio, que dirigía la revista, ¿no? Esto fue una cosa a dos, me parece, entre Juan Aparicio y Arias Salgado. Sí, sí. Gabriel. Era una cosa muy fea, esta tesis de Schoenberg, que fue muy utilizada por Franco, por los propagandistas de Franco. Porque, claro... La idea era de que Federico no era apolítico, claro. Que el crimen no había tenido ningún motivo, ningún móvil político, que fue simplemente una riña, vendetta entre homosexuales, que fue realmente una cosa ridícula. Incluso ponían a Ruiz Alonso como homosexual, lo cual él, claro, negó vehementemente, ¿no? Sí, esto fue una infamia. Bueno, vamos a intentar aprovechar el tiempo porque conviene ir midiéndolo. Bueno, ¿cuándo conoce el país, digamos, la muerte de García Lorca? ¿Inmediatamente? ¿Y cómo reacciona? ¿O no hay reacción en aquel momento? Bueno, yo creo que no hay reacción. La muerte, yo por la época en que yo la conozco, yo estaba en Andalucía, es justamente a fines de agosto, primeros de septiembre, creo, cuando se viene a publicar la noticia. Reacción no podía haber ninguna, absolutamente. No, yo estaba en... Vamos, yo me refiero a la zona nacionalista, ¿eh? Ah, al nacionalista. Porque en la zona republicana, yo, el 8 de agosto, publiqué
un poema que es el único que he hecho en mi vida, jamás había, pero me emocionó tanto que escribí una cosa que me parece que se publicó en La Vanguardia, en un periódico catalán. Lo buscaré. El día 8. Del 37, ¿no? Sí. Del año 37. 36 o 37. No, del 36, ¿no? Del 36. Carlos claro. Morla claro. Dice que el 9 de septiembre en Madrid lo oyó, por primera vez. El 9 de septiembre, el sol de Madrid. No, mucho dice antes. Carlos Morla. Y yo hablo de esto de Huelva por fines de agosto. El 19 de septiembre, el diario de Huelva y la provincia. Sí, justamente. ¿Cuándo es? Perdón, ¿qué fecha es? Aseguran que había sido asesinado en Barcelona. El diario de Burgos, en cambio, publica García Lorca ha sido fusilado. Sí, yo me refería de todas maneras, independientemente de la fecha exacta, la muerte de García Lorca fue escándalo ya en cuanto se supo. O realmente en aquellos momentos tensos y, bueno, de guerra activa, pasó más o menos, si no desapercibida, por lo menos no con escándalo. No, no con escándalo, con enorme escándalo. Sí, con enorme, sí, sí, desde sí, sí. El incluso primer momento. Incluso dentro de la zona nacional se escribieron. Sí, 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 cosas sobre el Lorca. No, creo que fue una conmoción muy, muy fuerte a todo nivel. Salió en toda la prensa republicana de Madrid. Era una prensa muy... Bueno, pero no estamos hablando de la zona republicana donde la cosa podía tener un eco más claro, sino estamos hablando de la zona nacional, que todo era mucho más restringido y había una censura muy grande. Aún así, la noticia se filtró y llegó a todas partes, ¿no? Sí. Bueno, incluso Pemán ha escrito... Y se escribieron artículos, sí. Se escribieron artículos. Se escribieron artículos. Se escribieron bastantes artículos, es decir, yo creo que sería fácil ir a recogerlos, pero yo creo que más de una docena de artículos se han escrito... a favor de la... De modo que, y en ese sentido no se tomaron, que yo sepa, represalias. Ahora, en la España que yo viví empezando a tener uso de razón, dijésemos, pues no sé, los años 40, ya tendría mis 13 añitos o una cosa así, desde luego en el bachillerato no estudiamos a García Lorca, no existían los libros de texto de bachillerato. Esto de entrada. Libros de García Lorca, pues sí, editados en México, de esto, los que estábamos un poco interesados los encontramos. Y las versiones que había apuntaban siempre a la Guardia Civil, cosa que es falso, por lo del romancero gitano. Es una concepción absurda, vamos. Porque además, por el romancero gitano, había sido escrito en el año 28, en plena dictadura. Claro, además, fue muy gracioso. Plena dictadura, porque Primo de Rivera. Cuando ya estaba el romancero gitano, pues ya, vamos, años después, de repente un señor catalán le presenta una denuncia a Federico por insultos a la Guardia Civil. Entonces, Federico... le llama un juez a declarar y quiso que le defendiera Osorio Gallardo, pero Osorio Gallardo no estaba en Madrid, y entonces un muchacho pasante de don Ángel Osorio Gallardo era muy amigo de Federico y mío y de todo el grupo, y fue él como abogado defensor, y creo que fue muy gracioso porque le tomaron taquigráficamente la declaración. Entonces decía, este señor ha dicho que la Guardia Civil borracha, no sé qué. Y decía Federico, claro, borracha, porque la Guardia Civil puede estar borracha de gloria, borracha de entusiasmo, borracha de tal, y además el que hablaba no era yo, era un gitano, ¿verdad? Y fue, creo que fue muy divertida la defensa que hace. Y que el mismo juez se reía, ¿verdad?, de que este señor ahí en Cataluña de repente le entrase ese amor tan tremendo. ¿Pero esto era en plena dictadura de Primo de Rivera? ¿O ya posterior a la dictadura? No, eso era... Hacia finales de la República, esto fue el año 36. Claro, sería el año 31, no quiero decir, 32. No, yo creo que no, esto fue el año 36, estoy seguro. ¿La denuncia? Muy poco antes de la Guerra Civil, muy poco antes. Yo creo que antes. Puede que fuera el 35, pero vamos, no, yo creo, antes, ¿no? Yo creo que fue el 36, no quiero ser pedante, pero... Pero no creo, porque... Ahora, porque fue... Bueno, que habíamos hablado antes de todos estos artículos que se escribieron en zona nacionalista
sobre la muerte de Lorca, siempre encontré que en estos artículos hubo una especie de acomodación a tratar de atraerse la figura hacia ellos mismos, evitando en todo momento el asesinato. Absolutamente. O sea que fue una cosa de una falsedad tremenda. Como hay una cosa que yo no he entendido y que ha ocurrido mucho después con un sector de gente que te dicen, por ejemplo, bueno, la gloria de Lorca es por su muerte temprana. Sí, es debido a su muerte. Eso me parece exacto, de lo más ridículo, sí, y de lo más injusto, claro, porque verdaderamente no hay más que ver cómo se cargaron a Lorca en un momento de tremenda producción, de vitalidad, porque hay que ver, y no, pues, podemos verlo todos, y todos los conocemos, desde sus primeros poemas a sus últimos poemas, la gran evolución que hay, claro, desde su primer teatro a su último teatro. Entonces, hemos matado a la gallina de los huevos de oro en el mejor momento. Claro. Ahora decir, como se dice ahora, no, es que Federico debió decir todo lo que tenía que dar. Hombre, no, eso no. Bueno, es que ahí está el quid también de la cuestión, de otra cuestión. Es que aquí han sido las izquierdas las que han hecho la estupidez de querer apropiarse la gloria de García Lorca como una bandera izquierdista. Perdón, yo pienso que han sido siempre las derechas. Y esto también me ha parecido una estupidez. No, yo pienso que ha sido la derecha la que ha tratado de apropiarse y de minimizar el hecho de asesinato de Lorca. No, porque la derecha, no intento defender a la derecha, pero la derecha, ¿por qué va a defender que ha sido gloria por su asesinato de ellos? Bueno, a la derecha me realmente era una mancha, no, y una cosa que les estorbaba, claro, ahí, absolutamente. Y entonces lo que han tratado en primer momento es de atraérselo y de minimizar el hecho. No, la derecha lo que hizo fue a rajatabla, olvidarlo. No ha existido. Bueno, el olvido la y la prueba censura, es que no hay papeles, la que censura nosotros sigue, en el bachillerato no lo estudiamos. Hoy actualmente que continúa no una censura soterrada, porque hace el miércoles este hemos leído en El País que se ha prohibido la representación en España de una obra que se llama La muerte de Federico Arce Lorca. José Antonio siempre Rial. Hay una censura, no clara, sí, pero siempre sí, la hay. Sí, eso sí. Y él me dijo el otro día, porque hablaba con él, que la gente del teatro pues teme que alguien ponga una bomba o que haya presiones. Pero o si es que el temor algo continúa todavía, sí, inexplicablemente, porque inexplicablemente en un pueblo como Biznar, que no es culpable de ese hecho luctuoso, tú vas hoy a Biznar, o hace poco tiempo ibas, y la gente no habla. Es que temen todavía que pueda resucitar el muerto a señalar este y este han sido. Vamos a aclarar la cosa para evitar estos miedos. Sí. Yo pienso que la única manera de evitarlo es eso. ¿Y cómo no se han inhumado los restos de Federico? Están con otros muchos. Bueno, aquí hay una cosa que supongo que te lo diría a ti también la comisión investigadora sobre dónde está el cadáver de García Lorca de Granada, de la Diputación de Granada. Y a mí me dijeron que intentaban, nos llamaron a varios, a Chipson, a mí, a varios, para que les indicásemos dónde creíamos que estaba. Efectivamente, hemos coincidido bastante, según me dijeron. Y resulta que yo les dije, bueno, ¿y por qué no lo buscan? Y me dijeron que, claro, que allí hay muchos muertos y que entonces muchos de ellos son de Granada. Y que, claro, las familias de los otros, pues habían unos problemas y habrían una serie, y además, si primero sacaban otros y luego otros hasta encontrar el. Pero que sería muy siempre es la ocultación. Y lo que quieren es hacerle un monumento. Bueno, con los que yo hablé, uno era del Partido Comunista, sí, bueno, otro ya era del Partido Socialista, no, si no me refiero, otro de UCD, no me refiero a esta y el secretario que me dijo que él no era de nada. Pero si es que estábamos hablando, y Luis y yo, no sé, pensamos que debíamos de seguir charlando, si os parece, sobre esto. Por ejemplo, sobre hubo una época, hubo 40 años, en que se silenció de una manera clara la muerte de Federico, y a los 40 años, en el año 77 o en el 78, se hace el primer pobre homenaje en Fuente Vaqueros, de la manera más triste, rodeados todos los que estuvimos allí, por la fuerza pública. Sí, yo fui con una serie de componentes de la barraca, perdón. Al día siguiente por la mañana, y no estaba programado, sino que lo hicimos de una manera, porque lo sentíamos, subimos a Biznar en dos coches, vamos, a Biznar, a la Fuente Grande, y pasamos por Biznar. Sí. En dos coches que cargamos de claveles para llevar unos claveles al sitio o al lugar donde creíamos que estaba enterrado Federico. Inmediatamente de llegar, las personas de allí que estaban nos dijeron, por favor, váyanse ustedes inmediatamente, nos están poniendo en un compromiso, esto nos puede costar un disgusto,
váyanse ahora mismo, porque han avisado de Bidnar que vienen para acá la fuerza pública. Y no tardaron ni 5 minutos en aparecer 3 jeeps de la fuerza pública, metralleta en mano, que nos rodearon mientras depositábamos o echábamos unos claveles a la Fuente Grande. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué esta prohibición? ¿Por qué es tan nebuloso todavía? Vamos a hacer un alto en la programación e inmediatamente continuamos con ello. Bien, pues efectivamente reconstruida la muerte en la medida de lo posible. ¿Cómo es el Lorca vivo? Bueno, esto del silencio, porque justo había coincidido la publicidad en ese momento, sí. Esto del silencio es importante. Efectivamente, ¿por qué ese miedo al personaje de Lorca? Porque hay otras cosas de la época, que de la guerra, los que sobre todo lo sabemos o lo podemos ver mejor probablemente los que somos de posguerra, y por lo tanto no tenemos estas pasiones. Y lo de la guerra se ha ido desvelando poco a poco, todo el mundo tiene muchas cosas que lamentar y todos los bandos, supongo. Y sin embargo, lo de Lorca efectivamente parece siempre como un poco tabú. ¿Por qué puede ser eso? No sé, bueno, todas las muertes son injustas, ¿no? Iba a decir yo por lo injusta, todas son injustas, pero en esto, claro, es que a mí siempre me ha pasado, me pasa con Federico, que conociéndole como era él, lo tímido y lo es el horror que debió pasar cuando él sintió que iba a morir. ¿A vosotros no os ha pasado eso? Sí, absolutamente. A mí, además, yo siempre es uno de los momentos que más me han... Debió ser para esa criatura, cuando él ya se dio cuenta que le iban a matar, debió ser algo verdaderamente tremendo. Yo comprendo que a todo el mundo que siente inminente la muerte, pues es tremendo, ¿no? Pero dada la mentalidad de Federico, esa especie de cobardía que sentía ante la muerte y tal, debió ser algo tremendo, tremendo. Un dolor como difícilmente un hombre puede sentirlo. Yo además creo que... Creo que aunque sea un tópico cursi, es matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor es una cosa estéril, inútil, horrible, no tiene sentido ninguno. Y la muerte de Federico no tiene comprensión ni sentido de ningún género, en mi opinión. Por eso le inventan esas monstruosidades de espía ruso y de... Ellos realmente pensaban que mataban a un enemigo de la verdadera España tradicional... católica, etcétera. Y yo quisiera, porque yo he tenido acceso hace muy poco a un documento que creo que nadie ha visto, que es el expediente que se preparó en el año 39 para poder inscribir en el registro civil la defunción de Federico, para que la familia pudiese heredar. Hacía falta un certificado de defunción, y para tenerlo había que montar todo un expediente. Y se montó a instancia de don José Rodríguez Mata, que fue el apoderado de don Federico García Rodríguez, el padre del poeta. Este expediente contiene un documento en el cual el juez, estamos en el año 39, ordena al jefe de los servicios de investigación de Granada que investigue sobre las ideas políticas de Federico García Lorca, y que comunique al juzgado si, y cito, era o no afecto al movimiento nacional. Y el documento contiene la contestación, que tiene la fecha 28 de marzo del año 1940. Y el jefe de los servicios de investigación dice, y cito, tengo el honor de manifestar a ustedes que el referido Lorca
estaba considerado como desafecto al referido movimiento. Rosales iba a decir algo también hace un momento. Esto era una cosa ya... La afección y desafección estas eran de una forma, pero vamos, iban... Pero es un documento oficial, es interesante. Patatas, es para ellos, aquí no consta nada de una riña entre homosexuales. Claro, no hay. El hombre era desafecto al movimiento. Y sin embargo, se hizo una investigación policial más tarde, el año 50 o así aproximadamente. Sí. Se hizo una investigación que ha desaparecido también totalmente. Y yo estuve hablando con uno de los policías de Granada que habían estado en la investigación, que habían venido policías de Madrid. Habían venido policías de Madrid, habían ido de aquí a Granada y se habían puesto en contacto naturalmente con los de Granada. Y con uno de los jefes de policía de Granada me explicó a mí, que me dijo que incluso habían perdido una máquina fotográfica muy valiosa y que dijeron, bueno, no tiene importancia, la habían perdido. Y se había hecho la investigación. De esta investigación tampoco hay ningún papel. La notificación oficial de la muerte de Federico se hizo en periódico. Está publicada en el libro del cual hemos hecho triste mención hace una hora. Está publicado por Schomburg. Y poco más o menos, como recordaré, dice así. La madrugada fue encontrado en la línea de Vilna el cadáver de Federico García Lorca con disparos de bala. Ese es el certificado de, bueno, oficial, sí, sí. Oficial de defunción y está publicado. Sí, sí, sí. Si está publicado así, sobre eso caben... Sobre eso ya no cabe, bueno, no cabe hacer literatura oficial. Claro. No cabe hacer, porque efectivamente esa es la verdad. Sí, sí, sí. Oficial, publicada. Sí. Yo saqué el certificado literal de defunción en Granada, lo saqué tranquilamente yendo al juzgado allí. Bueno, tranquilamente no tanto, pero en fin, lo saqué. Era además la inocencia de Federico, que ha muerto. En principio no me lo creía. Había muerto del frente. Esa es una cosa pública. Ese certificado oficial de defunción era la titularidad de inocencia de Federico. Había muerto en el frente por disparos de bala. Por hechos de guerra. Todos los que han conocido a Federico dicen que era un hombre de muy buenos sentimientos, bondadosos, y un hombre muy alegre. ¿Las dos cosas son exactas? Sí, exacto, sí. Me ha gustado mucho las palabras de Vicente. Alexander. Sí. Muy bonitas y muy exactas a lo que era Federico, que era un caso extraordinario de él. Eso que se ha dicho bastante, porque es la palabra justa, era un juglar. Era un hombre capaz de estar horas, inventando cosas y recitando, porque además tenía una memoria prodigiosa, cosa que en aquella época se daba mucho, Los poetas se reunían y se ponía, por ejemplo, a recitar Garcilaso, y se lo sabían de memoria. ¿Verdad? Rafael, el mismo Gerardo, se pone y se lo sabían todo. Y arremetían con Calderón y plom, 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 todo. Y de ellos, Rafael se sabía todo Lorca se sabía todo. Cosa que ahora se ve menos. El teatro, por ejemplo, quizá tuviera más eco popular que hoy tiene, ¿no? Quizá hubiera también menos medios de... Bueno, ¿cómo que tuviera más eco popular entonces? Pues quiero decir que la gente seguía muy de cerca al teatro, iba al teatro, ¿o no? Bueno, sí, las obras de Lorca yo creo que se las seguían, porque además la estaban viendo en su momento, porque también tenemos que tener en cuenta que ver hoy una obra de Lorca no la estamos viendo en su momento, ni en el entorno en que él la escribió, y que estoy seguro que si hubiera vivido Federico... Él mismo habría cambiado todo el concepto de las cosas, porque él era, ante todo, un innovador enorme. Entonces pienso que ahora puede que haya, quizás, para una cierta clase de gente, un bajón en la obra, pero esto ocurre con todos los artistas, con escritores, con pintores, que pasan su momento y luego vuelven a quedar en el puesto en que realmente pasan les corresponde. Pasan un purgatorio y vuelven. Sí. Es lo que le pasa, por ejemplo, a la Shirgu. La Sirgu era una mujer que en un momento dado pudo quedarse un poco pasada, ¿no? Sí. Pero Margarita, como era una actriz genial y extraordinaria, pues fue terminó siendo una actriz moderna hasta la exageración, ¿no?
O sea que cambió totalmente, se iba adaptando al teatro del momento, ¿no? Luis decía antes, y me parece muy bien, que en el tiempo que quede, un poco recordar a Federico en vivo. Porque de alguna manera estamos haciendo nosotros lo mismo que han hecho todos. Claro. En primer lugar, a Federico le mató efectivamente su fama. Y estoy diciendo que a la obra de Federico también le está matando la politización de su fama. Efectivamente, lo que sí es cierto, se ha dicho antes, me parece que fue Caballero que lo dijo, lo de que si la fama de Federico, a nivel mundial incluso, venía precisamente de su muerte. Y no, eso es importante. No, bueno, esa es una actitud que toma mucha gente. Sí, que toma algo, eso. Sí. Y no recuerdan, por ejemplo, la proyección universal que tenía Federico difícil antes del año 35. Claro, era muy famoso antes de morir. Claro, naturalmente. Pero quizá ahora esté resultando muy difícil juzgar la obra separándola del contexto. Sí, es que no se escribe sobre la obra. Bueno, no se escribe. Bueno, eso tampoco es verdad. Se escribe, hay que ver la bibliografía que sale en Estados Unidos sobre Lorca, es increíble. España, pero en España no. Ah, bueno, en España no sé. Sí. Pero... En España estamos con el tabú otra vez y con la nebulosa. Sí. Y sin los medios. Y sin los medios. Pero fíjense, encontraba de Drugo en su momento de plenitud, y por eso es muy importante, yo quisiera ligar con las palabras que estaba diciendo antes Pepe Caballero. Él se encontraba, indudablemente, en su momento de plenitud. Eso fue discutido, no quiero decir tampoco el nombre del escritor, en este caso es un escritor, pero en fin, no quiero tampoco hacer la antipropaganda de un libro. Fue inventado y publicado en español por un extranjero que escribe un libro sobre la poesía de García Lorca y que dice, cuya tesis es que Federico ya cuando muere, es un hombre acabado, es un poeta acabado, e incluso toma el ejemplo, no es un ejemplo muy afortunado, del llanto a Francesc Mejía. Entonces vas diciendo las partes finales en las que está escrita, como todos recordáis, esas maravillosas Padres Piedra Desnuda, sí. Que hoy hemos recordáis que hemos leído, sí. Oído en boca de Vicente con esa precisión que sí. A mí realmente me ha conmovido. Él decía que naturalmente eso era inferior a las odas. Que la parte primera, la que está escrita en romance, era inferior a los romances. En fin, y con esa argumentación destruye, claro, una de las obras más importantes. Yo creo que Federico se encontraba en su momento de plenitud. En el teatro, lo primero que proyectaba, como vosotros recordaréis, era una trilogía bíblica, bueno. Que ya tenía escogido a los dos, sobre todo el primero, la Judith, que quería comenzar esa trilogía bíblica por una Judith. Porque frente al teatro lo que quería hacer era una trilogía bíblica. Desde el punto de vista poético, lo que quería hacer es un poema, y un poema épico que se llamaba El Adán. Yo siempre me he pensado lo que habría sido para la poesía de nuestra lengua un poema en torno del gran tema del paraíso, del gran tema de la belleza y el pecado, ¿no? Del gran tema de la aparición del hombre, ¿no? Hecho por Federico. No sabemos lo que hemos perdido. Yo considero que el libro suyo, Poema en Nueva York, editado de una manera realmente desastrosa, como en general le ocurre desgraciadamente a la obra de Federico, que está muy mal editada, llena de faltas, llena con una desorganización y desordenación muy grande. Pero en fin, de todos modos, ahí está esa obra. Yo considero que la obra más importante escrita en estos 80 últimos años de poesía es Poeta en Nueva York. El poeta en Nueva York se da realmente una actitud frente a la vida. Y una actitud, por ejemplo, frente al gran fenómeno actual del surrealismo, que es absolutamente única. Todos los elementos del surrealismo se dan allí jugados con una capacidad de imaginación para suscitar temas, con una cantidad de imaginación para suscitar situaciones vitales. Y al mismo tiempo, también con un sentido del aprovechamiento del surrealismo para distinguir los tres grandes aspectos del surrealismo. Cuando decimos poesía hermética, decimos una palabra y tenemos que investigarlo, tenemos que saber entre nosotros qué es lo que queremos decir cuando en arte, ¿no? ¿No? Decimos hermetismo en relación con el surrealismo. Hay indudablemente en el surrealismo un aspecto en el cual la oscuridad es verbal. Pero hay momentos mucho más profundos, por eso es tan importante el movimiento surrealista en arte. Hay un momento en que esto, que era meramente sombra, la sombra es lo que da opacidad a las palabras. Entonces tendríamos que distinguir entre la sombra, la oscuridad y el misterio.
parece lo mismo. Son tres dimensiones estéticas de un mismo hecho. Lo que llamamos sombra es la que da justamente opacidad a las palabras, las que le quita o le resta su capacidad de iluminación y claridad. La oscuridad es justamente lo que nos conmueve y no lo acabamos de entender. Y el misterio es lo que se entiende, pero es por su propia naturaleza ininteligible. El misterio es siempre claro. Se entiende completamente, pero es ininteligible. Si yo recuerdo ahora un verso de Federico, podríamos recordar tanto, pero si yo recuerdo ahora un verso como "y el mar, de pronto, ha recordado el nombre de todos sus ahogados". Ahí tienes, en primer lugar, una conmoción, un estremecimiento. Son palabras que se juntan desgajándose. En segundo, son claras. Son clarísimas. Lo tercero, son misteriosas. El mar, de pronto, ha recordado el nombre de todos sus ahogados. Esta utilización de Federico de todos los elementos, de gran fenómeno artístico de su tiempo, creo que nunca ha tenido equiparación, ni antes ni después, en un momento en que la poesía de nuestra lengua ha sido indudablemente la más importante del mundo. Creo que hay un aspecto de ese hombre que es fabuloso, porque los versos, los seis poemas gallegos, no son ni los versos buenos, ni son de los mejores, ni muchísimo menos, pero ha penetrado él, ha captado el alma de nuestra tierra, de Galicia. Allí está algo que solo un espíritu sutil, de una sensibilidad extraordinaria, puede apreciar en unos días que estuvo en Galicia. Bueno, de la misma forma que cuando estuvo en Cuba, pues inventó el son. Porque antes de del son de Santiago, iré a Santiago, en Cuba no se había escrito el son. No se había escrito. Después lo ha hecho Guillén y lo han hecho los poetas cubanos, pero fue el primero que dijo: iré a Santiago en un carro tal, con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Todo eso lo inventó él allí, lo dijo, aquí está el truco, ¿no? ¿Qué les parece si nos intentamos enterar de lo que los espectadores quieren saber también de ustedes? Sí, pero mira, quisiera decir una cosa que no es importante, pero hasta cierto punto sí, y es que Federico no fue asesinado ni está enterrado en Biznar. Esto es cerca de Biznar, todos hemos dicho en Biznar, porque hemos ido por Biznar. Está en Alfacar. Claro. Es municipio de Alfacar. Pues Alfacar, lo miré el otro día. Sí. La Fuente Grande pertenece a Alfacar, sí. Es Alfacar. Sí. Es municipio de Alfacar. Siempre se ha hablado de Biznar y Biznar. Y primero fue Ser Albera. Luego hemos ido todos por Biznar, claro. Hemos ido para Biznar indiscutiblemente. Corre la versión y la colonia de que se podrá descubrir su cadáver, puesto que llevaba un cinturón, sí, de cuero, sí, y en la hebilla había un escudo de la República Argentina. Además, el cráneo de él. Claro, bueno, además, está enterrado entonces, con un cojo. Entonces, claro, se explica, claro, ese cinturón. Pues, pero es que no quieren descubrirlo. No quieren, claro. Pero la razón de eso bien clara. Esto es... La razón de eso bien clara. Es quieren que levantarle un monumento, pero no descubrir su cuerpo. Sí, es que la guarnición fronteriza estaba justamente en Biznar. Sí. Y entonces los fusilamientos se hacían algo más allá. De modo que, claro, siempre el nombre se ha dado porque efectivamente era allí donde estuvo aprisionado y donde estaba, sí, efectivamente, sí, claro, y donde estaba la guarnición, la guarnición fronteriza. Donde estaba la colonia, que ha desaparecido. Sí. Es decir, que el edificio donde estaban los presos, sí, y los verdugos y todos, ha desaparecido totalmente, lo han quitado de en medio. Pero si efectivamente, como tú dices en tu libro, que muere
al lado de un maestro que era cojo, que le faltaba una pierna, y de dos muchachos banderilleros. Es más. Pues si se encuentra un cadáver, que si por casualidad tiene la... el cinturón que se y un señor sin pierna alguien... al lado de él, pues es el Federico, claro. Aparte de que efectivamente el cráneo de Federico era muy, muy especial. Pues me parece, yo no soy abogado, me parece que hay una ley que cuando alguien acusa que en tal sitio hay enterrado un muerto, es obligación desenterrarlo. Me parece. No estoy seguro de esto, pero he oído hablar. Para darle tanto, cristiana sepultura o... Que cuando alguien dice que hay enterrado un muerto en tal sitio, no oficialmente, no sí, en sí, un sí. cementerio, claro, sí, sí. porque si no sería... Es obligación desenterrarlo, me parece, no estoy seguro. Las causas de la muerte. Pues, bueno, vamos si les parece con los espectadores que también tienen... Me parece que tiene el micrófono muy bajo, no sé lo que dirán los técnicos de sonido del programa. El micrófono, el suyo, si puede, lo levanta un poquito. Un poquito más. ¿Más grande. Arriba? Supongo, no lo sé. Bueno, Rafael Benedicto, ¿cómo estamos de preguntas? ¿Hay demasiada pasión sobre el tema desde detrás de estas cámaras o no? Muchas preguntas. No sé si demasiada pasión, parece que sí. Son muchas, pero muchas ya contestadas, porque han sido también los espectadores los que han calificado de expertos conversadores a nuestros invitados de hoy. Y también hay preguntas para el director del programa. Para el director del programa. Empieza con las que quiera. Sí, voy a empezar por ellas. Le dice un espectador, y varios que han llamado, ¿cuándo va a celebrar una emisión La Clave en la que se traten todos los asesinatos de la izquierda? Y si cree constructivo poner el dedo en la llaga de tantos españoles que habían conseguido olvidar hechos tan penosos. Bueno, si eso va dirigido, como parece que es el que va dirigido a mí directamente, no se ha hecho ningún programa sobre los asesinatos de la derecha ni sobre los asesinatos de la izquierda. Lo que sí es claro es que intentamos siempre, poco a poco, como ven ustedes, hemos hecho pocos programas relacionados con nuestra historia inmediata, la más polémica sobre todo, pero sería un horror condenar al silencio a la historia y no intentar saber lo que es la historia, sobre todo con los personajes importantes. Qué duda cabe que queremos tratar guerra, temas de nuestra historia inmediata. Hemos hecho uno solo, que yo recuerde, no sé si uno, si dos. Uno fue extranjeros en la guerra civil y creo que hubo algún otro al respecto sobre temas de guerra. Y este de hoy que de alguna manera incide en la guerra, pero evidentemente no es sobre los asesinatos ni de la izquierda ni de la derecha, sino sobre la muerte de un gran personaje, y evidentemente de la misma manera en su día se podrá tratar la de Calvo Sotelo, por ejemplo, si nuestros espectadores que preguntan esto quieren saberlo, si podemos, si se nos permite. Pero no se trata de, al revés, de, como nos dice la segunda pregunta, no se trata de buscar recordar lo que tiene que ser olvidado, sino todo lo contrario. Yo creo que es bueno, primero, que se haga luz sobre la historia, independientemente de los colores y de las ideologías, porque si siguen siendo temas tan mal asunto, es señal de que los odios permanecen, y lo que se trata es de contribuir a que desaparezcan o a que se alivien. Pero es que además de ello, no se trata de olvidar más que precisamente en función de aquello que puede mejorar con que lo sepamos. Quiere decirse que yo creo que de aquí todos más o menos están horrorizados, y entre nuestros interlocutores esta noche, todos admiradores por lo visto de García Lorca, hay en su origen, no sé lo que serán hoy ni se lo he preguntado, pero en su origen hay monárquicos, hay falangistas, hay republicanos, y todos ellos parece que coinciden más o menos en el mismo concepto sobre el tema. O sea que me parece un error atribuirnos en este proceso de intención. No hay que encontrarse con temas tabús, y evidentemente, independientemente de los colores, cuando llegue el momento de tratarlos, y son importantes históricamente, y de la guerra, insisto, La Clave ha ido tocándolos muy lentamente, con la delicadeza con la que podemos tocarlos, procurando ver si realmente los espectadores se adaptan a este tipo de polémica. Yo creo que la inmensa mayoría se están adaptando perfectísimamente, y claro, cada vez que toquemos temas de guerra habrá este tipo de cuestiones, eso es lógico, pero que será muy importante saber la República, cómo llegó la República, o cómo fue elegido Franco, o la batalla de Lepro, o Guernica, y entonces no nos pueden, cada vez que elijamos un tema, atribuirnos que nosotros nos inclinamos por unos o por otros. Y sobre todo la diversidad de los orígenes políticos de quienes hoy están aquí presentes demuestran que no lo hacemos. Bien, siento haber sido extenso en la respuesta, pero así evitamos procesos de intención. Adelante con las preguntas a nuestros interlocutores. Sí, Luis Rosales.
¿Es cierto que su familia quiso sacar a Federico García Lorca de España y este se negó por diferentes motivos? En caso de que sea cierto, ¿cuáles fueron esos motivos? Creo haberlo contado antes. Sí, creo haberlo contado antes. No fue mi familia, sino la familia de Federico la que estuvo en ese consejo familiar que celebraron entre ellos, la que estuvo apreciando la posibilidad de que efectivamente saliese a zona roja. Fueron ellos, y ellos fueron, como he dicho antes, los que decidieron que era suficientemente arriesgada para no intentarlo. ¿Alguien? No hay ningún dato a este respecto más, ¿no, Gibson? Sobre la posibilidad de salir Lorca del país. Que yo sepa, esto, ¿no? Vale. No sé nada. Más preguntas, entonces. Rafael. Señor Vila San Juan, ¿cómo interpreta la salida de don Ramón Ruiz Alonso el 7 de enero de 1976, después de la muerte del general Franco? ¿Es cierto que el señor Ruiz Alonso, a la publicación de su libro, quiso poner una querella? ¿Se dirigió al señor Gil Robles y este le hizo desistir de su idea? Sí, pero no fue en la publicación de García Lorca asesinado toda la verdad, sino fue en uno anterior, del año 1971. Es decir, se publicó, no se distribuyó, no se vendió hasta el 72, porque estuvo 9 meses en censura, que se llamaba Así fue Enigmas de la Guerra Civil Española. Y entonces, en ese libro hablaba un poco de García Lorca, pero poco. Efectivamente, Ruiz Alonso me puso una querella criminal por calumnia e injurias. Y entonces fuimos a juicio de aveniencia. Desde luego a Ruiz Alonso le llevaba a su abogado, era Gil Robles, y en Barcelona el procurador que le llevaba era Leopoldo Rodés, y en el juicio de aveniencia yo me ratifiqué en todo lo que había dicho. El procurador, como iba demandado como procurador, no podía tampoco retirar la denuncia. Y efectivamente no hubo aveniencia. Bien, en este caso luego el que pone la denuncia tiene, creo que son 3 meses para hacerla mandar ejecutar, como luego la hizo el hijo de Valdés con el segundo libro, que efectivamente llegó hasta el final. Pero entonces Gil Robles, supongo, le aconsejaría a Ruiz Alonso, o Ruiz Alonso lo opinaría por su cuenta, esto no lo sé. La cosa es que ya no se reprodujo la denuncia y quedó en nada. O sea, se retiró prácticamente. Más preguntas, por favor. Sí, señor Torres. El arzobispo de Granada entonces, monseñor Agustín Parradio y García, ¿pudo hacer algo a favor de García Lorca o efectivamente lo hizo? ¿Tiene usted fehaciencia de esto? No, no tengo ningún conocimiento de eso. Pero es muy posible que ni se enterase siquiera de eso. La cosa está clara, lo detuvieron y a los 3 días lo mataron. Entonces yo no creo que el arzobispo tuviese conocimiento de eso, pero yo tampoco lo conozco eso. A pesar de que me dispensó una gran amistad, el señor García Parrado, pues no tengo conocimiento de eso. ¿Alguien tiene algún dato a este respecto? ¿Hay que añadir? Solo decir que el arzobispo de Granada, que yo sepa, no protestó nunca en público por los centenares de asesinatos que tenían lugar cada día en el cementerio. Que yo sepa, la Iglesia Católica granadina no protestó nunca contra los paseos. Pues a mí me consta del señor García Parrado todo lo contrario. Me consta de que ha hecho protestas no solo en Granada, sino en Salamanca, ya después, no una sola una vez, sino varias veces. Y sé que esto le costó disgustos. Ah, me alegro mucho de conocerlo. Esto se lo he oído personalmente a él, de modo que yo no pongo nada de mi cosecha. Más preguntas, por favor. Sí, señor Caballero. ¿En qué medida pudieron influir las charlas y la supuesta divulgación de unos versos de García Lorca, las charlas, me refiero, de Alberti desde Radio Madrid, en la muerte del poeta? Bueno, yo pienso que eso es una equivocación tremenda y que no creo en absoluto. Primero, desconozco esas charlas que se han atribuido a Rafael Alberti, y segundo, no creo que la postura de Rafael Alberti influyera para nada en la muerte de Lorca. También se dijo en algún momento que Lorca había sido denunciado porque había escrito una carta a Alberti, que esta carta a Alberti la leyó. Esto es absolutamente falso.
¿Alguien sabe más de esto también? Sí, pueden intervenir en las respuestas también otros. Porque no estaba Albert entonces en Baleares. Y no podía en estar en Madrid. No. Sí podía estar, pero yo creo que no. Tanto es así que le escribí una carta a Alberti diciéndole que no lo creía. Pero podía estar, por las fechas, podía estar perfectamente. Bueno, por las fechas de que fue liberado en mayo, de Ibiza. Sí, se porque puede saber... fue liberado por el capitán Bayo. Por el capitán Bayo, sí. Pero fue mucho después. No, por las fechas podía ser perfectamente. Sí. Lo estuve mirando, ahora no las tengo aquí, no recuerdo perfectamente, pero por las fechas... Pero eso, como dice podía, muy bien podía Pepe... Podía ser, ahora yo como no Como dice muy bien Pepe, es absolutamente falso. Lo primero, que yo estaba al lado de Rafael todo el tiempo y si ha habido un amigo de Federico que se descomponía cuando pensaba en la muerte de Rafael, de Federico, era Rafael Alberti. Sí, por eso yo no lo dudaba, ¿no? Y, en fin, además conociendo a Rafael es incapaz de hacer una villanía de ese calibre, ¿no? Vamos, son cosas que... Más preguntas, por favor. Sí, para Luis Rosales, un momento. Quizá... Sí, perdón. ¿Rosales quería añadir algo? No, yo voy a aseverar que no pudo ser en modo alguno. No, claro. Más preguntas, por favor. Sí, para Luis Rosales, o puede ser que para alguno de nuestros invitados también pueda contestar. Señor Rosales, ¿usted vio personalmente al señor Ruiz Alonso después de la muerte de García Lorca y este le dio alguna clase de explicación? Encontrándome en Burgos, en el despacho de Dionisio Redruejo, le presentaron a Dionisio Redruejo una papeleta de ingreso, de acceso, de visita, firmada por Ramón Ruiz Alonso para asuntos personales. Me preguntó Dionisio qué es lo que él debía hacer en ese caso, y yo le dije que lo recibiera, que yo le prometería no intervenir en la conversación, y que yo estaría de pie al lado suyo. Es la segunda vez, la última vez que he visto a Ramón Ruiz Alonso. Entró e inmediatamente se descompuso, inmediatamente. Comenzó a hablar de una manera patética, balbuceante, inarticulada, y lo único que decía, yo no soy un asesino, algún día se tendrá que saber, yo no soy un asesino, pero todo esto dicho de una manera incoherente, realmente con síntomas de, ¿no?, de contrición y de desolación. Cuando terminó él de hablar, le dijo Dionisio, yo no intervine, le dijo Dionisio, has terminado lo que tenías que decir, y él se salió. Es la última vez que he visto a Ramón Ruiz Alonso. Es una lástima que no podamos bucear un poco en este tema de Ruiz Alonso, lástima que no lo podamos tener entre nosotros porque así ayer nos creamos nosotros mismos también un tabú al respecto. Que ha muerto. Ha muerto hace poco. No, parece que no. ¿No? Vamos, que yo sepa. Pero... Más preguntas, por favor. Sí, señor Gibson. Un espectador le pregunta por qué califica como muerte el fallecimiento de Calvo Sotelo y como asesinato el de Federico García Lorca. Perdón, es que no capté la primera parte. Sí. Un espectador le pregunta por qué califica como muerte el fallecimiento de Calvo Sotelo y como asesinato el de Federico García Lorca. ¿Yo he dicho esto esta noche? Debe ser, yo no me recuerdo. Sí, lo he dicho, todas mis excusas, el asesinato de Carlos Sotelo y el asesinato de García Lorca. No ha sido por una razón política en absoluto. Ha sido un desliz. Bien. Pues para usted también, señor Gibson. ¿Está de acuerdo con la afirmación del último premio Nadal, Carlos Rojas, que dice que Ramón Ruiz Alonso y Federico García Lorca coincidieron en el tren en el último viaje de Madrid a Granada? Me alegro mucho que se haya hecho esta pregunta, porque acabo de leer la novela de Rojas, que en cierto modo me ha gustado mucho, pero tiene una mezcla de cosas inventadas y cosas históricas. Por lo que toca al tren, este detalle procede, como dije antes, procede de Martínez Nadal, y es totalmente falso. Ruiz Alonso no estuvo
en el tren de Federico aquella noche porque estaba ya en Granada, en su cama, muy magullado como resultado de un accidente de coche que había tenido en Madridejos, cerca de Toledo, el día, me parece que fue el día 12 de julio, de modo que no pudo estar en el tren con Federico. Y es una pena que lo haya utilizado Rojas, porque Rojas sabía perfectamente cuando entregó su novela que aquel aspecto del mito de Ruiz Alonso había sido ya deshecho. Y yo lamento mucho que haya utilizado este dato como si fuese un dato histórico. ¿Quieres una explicación suplementaria? Porque efectivamente había surgido al principio del programa. Sí, Vila. Yo quisiera decir aquí una cosa, que la obra de Carlos Rojas es una novela, y hasta cierto punto incluso onírica, es una novela completamente de sueños, y no es una obra histórica, o sea que ahí Carlos Rojas no ha hecho, como ha hecho en otros libros, aceptaciones históricas, sino que ha ideado una serie de cosas que mezcla cosas de verdad con cosas quizá inventadas, quizá soñadas, quizá porque toda la obra es una cosa onírica, vamos. Muy buena, por cierto, pero no histórica. Aparte de que el que haya ido en un tren no tiene mayor... Sí, esto viene... ¿Qué diferencia puede haber entre que fuera en el tren a que no fuera? Sí, bueno, no, tiene importancia. Estaba explicado al principio del coloquio, pero vamos, se puede repetir. No, pero tiene interés, no, por es eso histórica. Ya sé, con varias películas sobre muerte ya dan como cierto este aspecto de los últimos días de Lorca, sí. Que Ruiz Alonso le ve, efectivamente, le ve en el tren... y sabe que está allí, ya va tramando su ataque a Lorca, su denuncia, su asesinato y tal. Es una pena que... bueno, yo creo que esto ya está ya deshecho como dato histórico y sería mejor no utilizarlo. Rafael Benedicto, por favor. Señor Caballero, ¿qué hay de cierto en eso de la cierta cobardía de Federico García Lorca? ¿Llegaba, si es que existía, hasta modificar sus actuaciones y posturas, tanto ideológicas como personales? Bueno, yo no creo que fuera la cobardía de García Lorca una cobardía normal. García Lorca era un personaje inocente, y en cuanto a inocente podía ser cobarde, pero jamás, que yo sepa, cambió su postura personal y su manera de pensar en ningún momento, ni con ni sin cobardía. Sobre esto habían hablado ustedes antes también, yo creo, ¿no? Sobre sí, que tenía miedo. Eso de ninguna por eso forma, la pregunta. Una cobardía innoble. No, es una inocencia. Físicamente, Federico no era muy normal, ¿no? Federico sí. No podía correr. Federico era temeroso. Además, hay un temor poético. Por ejemplo, es el terror que tenían los grandes poetas, amigos nuestros, a los automóviles. Bueno, por ejemplo, Pablo Neruda era pavor. Sí. Alberti, de espanto, ha escrito un libro de Roma, Terror de Caminantes. El libro de Caminantes. Vicente Huidobro, del que yo fui un gran, gran amigo, lo mismo, era una cosa, es que ven un automóvil y es como si viera. Bueno, había además la cobardía que pudiera haber en este ser inocente y la cobardía que él se inventaba literariamente sobre las cosas porque le divertía. Sí. Yo me acuerdo un día venía diciendo, ay, estaba a punto de morir, pues ¿qué te ha pasado? Dice, me he tenido que tirar al suelo, porque había habido ahí en esquina de la calle del Barquillo, en la calle Alcalá, habían venido unos guardias y habían corrido un poco. Lo que pasa es que como no podía correr, claro. Se tiró al suelo, pero no... Una cosa es el temor, otra cosa es el miedo y otra cosa es la cobardía. Claro. El temor lo tenemos todos, y el que no lo tiene es que no es hombre. En la medida en que se tiene más sensibilidad, se tiene más capacidad, efectivamente, de temor. En la medida en que se tiene más imaginación, y Federico la tenía mucha, claro, era más capaz de temor que otra persona que lo tuviéramos, esa capacidad de imaginación y de sensibilización y de premonición con un hecho. El miedo es absolutamente distinto, y efectivamente la pregunta está bien hecha en el sentido de si efectivamente eso le llevaba o no le llevaba a la cobardía. La cobardía es el momento en que el temor o el miedo se apodera de los aparatos rectores de la personalidad, y entonces... la puede modificar en un sentido u otro. En ese sentido, nunca ha modificado su actitud Federico, por lo menos en la vida. Y tengo que decir que la despedida de mi casa, en el momento verdaderamente dramático, cuando estaba mi hermana Esperanza, en un momento de desolación, y tal, quien le dijo unas palabras de consuelo en el momento en que se lo llevaban, fue él.
Más preguntas, por favor. Ah, un momento, que Vila quiere añadir algo. Yo, aprovechando esta pregunta, quisiera sacarme una espina que tengo. Y es que yo en mi libro digo, yo no conocía a García Lorca, claro, digo que yo creo que si en aquel momento le hubiesen ofrecido como, digo en el libro, a Miguel Hernández, que fueron tres intelectuales conocidos españoles, a ofrecerle que escribiese para Falange o para los nacionales o lo que sea, en la cárcel, tal, digo, así como Miguel Hernández los mandó a hacer gárgaras, que creo yo que García Lorca hubiese aceptado. Bien, no. Es que, un momento, no discuto esto. Sí, sí. Digo esto. Pero es que yo cito a estos intelectuales, entre los que está José María Alfaro. Sí. Entonces, en la crítica que me hizo de mi libro, Carlos Murciano, me decía que le extrañaba mucho, en la crítica, que le extrañaba mucho esto. Y efectivamente, yo le contesté diciéndole que esto, verdaderamente, lo había tomado, y además lo pongo, lo había tomado de Cufón, que precisamente de Cufón no es muy fiable en otras cosas de García Lorca, pero claro, yo en este caso de Miguel Hernández no me había fijado extraordinariamente. Entonces, o sea que me disculpo ante José María Alfaro porque no puedo probar tal hecho, sino que verdaderamente José María Alfaro dice que no fue él. Bueno, en cualquier caso es una ficción siempre porque no se puede saber, vamos. Bueno, sobre la cobardía. Pero no, la distinción de que ha hecho Rosales creo que está clara, de todas maneras. Sí, sí. Sí, sí, la distinción está clarísima. Yo no creo que Federico hubiese, para salvarse, hubiese inventado, hubiera hecho un poema de canto a... Yo incluso tengo la impresión... ¿Eh? Yo tengo incluso... ¿Lo hecho y no lo hizo? Yo creo, yo tengo incluso la impresión que en el último momento Federico se debió comportar muy bien y con verdadera valentía ante el hecho ya cierto de... No ya me refiero a la despedida, sino al momento preciso. Más preguntas, por favor, Rafael. Sí, para los investigadores, para el señor Gibson y Vila San Juan. ¿Por qué hay tan pocas referencias a la relación entre los poetas García Lorca y Miguel Hernández? ¿Hay alguna referencia a la reacción de Miguel Hernández al conocer la muerte de García Lorca? Yo lo acabo de decir ahora mismo. Sí, bueno, es que la pregunta estaba hecha antes, claro. El espectador no lo sabía. Pues ya está. ¿Algo que añadir? Pues, respecto a lo que yo creo. Yo he estado con toda la guerra con Miguel Hernández. Y la actitud de él con la... Bueno, aparte... Pues ha sido la actitud de todos Miguel nosotros. Hernández murió en la cárcel. Desolado, ¿no? Y tremendo, ¿no? Pero... Lo de García Lorca fue un asesinato. Miguel Hernández murió en la cárcel. También, sí. A mi modo de ver, muy mal hecho, pero no fue un asesinato. No. Ahora, fue un juicio, lo metieron en la cárcel, murió en la cárcel. Mal hecho, de acuerdo. No, sí. No, y además a Miguel... Intentaron salvarlo. Además, él, Miguel Hernández, era verdaderamente un político activo. Totalmente. Hicieron dos intentos para salvarle y murió además en la enfermería. Sí, él porque el segundo intento fue efectivamente para que pasase a la enfermería. Sí. A él le quisieron, le pasaron a Portugal, quisieron llevarle a Portugal. Y entonces él, como había sido pastor y sabía andar por los montes, pues regresó de Portugal. Y entonces él quiso, pues un poco lo que le pasó a Federico, ir a su tierra, ahí, a la Gerencia, y fue, y entonces metieron a la cárcel. Y murió, pues, de enfermedad, de tuberculosis. Más preguntas, por favor. Bien, a los amigos de Federico García Lorca, puesto que se ha hablado del libro de Semper, una pregunta delicada. ¿Cómo aceptaba el poeta, cómo exponía su tendencia o presunta tendencia a la homosexualidad en su círculo de amigos íntimos y cuál era la reacción de estos ante el hecho? Bueno, yo creo que fue un hecho que no se planteó nunca entre Federico y sus amigos. Nunca. O sea, yo me puedo decir que en la barraca donde era un grupo grande de gente joven, de todos los matices, de toda clase y de todo tipo de belleza o de criterio, jamás hubo ni un momento, ni el menor roce, ni la menor sombra de homosexualidad por parte de Federico, ni por parte de ninguno de la barraca. Y pienso que esto nos ha hecho siempre repudiar esta idea sobre Federico. Sí.
Sí, yo, que, pues sí, que le he tratado mucho, mucho en sus últimos años, pues bueno, yo no, eso, allá él, ¿no? Pero no, no lo hacía, no se hacía sentir. No, no. No se hacía sentir, era, no sé. Es minimizar también la figura, porque yo creo que está por encima de todo lo que se pueda decir y todo lo que se pueda hablar sobre ese tema, ¿no? Por favor, las tres últimas preguntas, Benedicto, porque el tiempo ya se nos acaba. Ahora sí. Señor Gibson, ¿qué opina usted del libro del señor Vila San Juan? ¡Qué pregunta! Bueno, es pasan todas, señor Gibson. Tomamos. Es un libro que tiene ciertos méritos y ciertos datos. Creo que el mío es superior. Pero creo que es una pregunta indecente. ¿Quiere añadir algo, Vila San Juan? Bueno, yo creo que el suyo tercero es mejor que el mío, que he escrito uno solo sobre este asunto. El tercero, los otros dos no. De todas maneras, sepan ustedes y los espectadores también excepto en lo que dices de que era tan político y político, que yo digo que no era político. En esto estoy en desacuerdo. Pero usted ha matizado un poco, porque usted empezó diciendo totalmente apolítico, y ahora dice solamente apolítico, lo cual viene a ser lo mismo. Apolítico, quítale el totalmente. Es verdad que no hemos... No, que era un político, no era un político. Esto está demostrado. No era un militante. Pero tenía ideas. Era una persona con ideas políticas. Yo creí que habíamos despachado este tema. Las políticas las tiene todo el mundo. Sí, bueno, claro. No, pero quiero decir que el caso de Federico es un caso de ideas políticas muy claras, además, ¿no? No era militante de ningún partido, pero... Este hombre... No era un militante, pero... Militante ni activista. No, ni activista, bueno, pero era compañero de viaje. Es un poco lo que puedo ser yo. Si hace tiempo se ha intentado definirlo y no se sabía bien cómo definirlo. Sindicato, ni nada. Si liberal, si ácrata, si... Apolítico es una palabra horrible. No se ha podido definir. Apolítico, ser sin política. Del gran libro, Poeta de Nueva York, es indudablemente... el haber sido el arranque y casi el final, porque después de eso no se ha hecho nada de esa importancia, de esa misma importancia, de la poesía social. No de la poesía política. De la poesía social. De la poesía social. Sí. Y es cierto lo que se dijo antes, desde el primer momento de Lorca, desde su primer libro, Impresiones y paisajes, se nota una obsesión con la justicia social y con la injusticia social. Es un constante en la obra de Lorca, que le hace mucho honor cuando se piensa... Que era de una familia acomodada, pero siempre fue anticapitalista. No, de esto no me cabe la menor duda. Y hay el testimonio de Emilio Prados, que le conoció en la residencia en el año 19, me parece, y se dio cuenta de las ideas políticas de Lorca. Y dice, bueno, yo lo tengo aquí en una ficha, pero no voy a sacar la ficha. Y dice que son ideas que van en contra de su propio bienestar social. Que las ideas de Federico van en contra de su propio bienestar, porque él quiere reparto de las riquezas de esta tierra. Es decir, que está ya en un plan anticapitalista, y yo creo que esto es constante en su obra. Hay muchos más testimonios en los que él mismo se define apolítico, que no quiere saber nada con la política, que están queriendo meterle en política y que él no quiere, que los aparta. Hay muchísimos testimonios. Bueno, se podría distinguir entre el hombre que es político... salvo ser a las últimas estaciones, y la militancia o la, claro, o la doctrina política. Yo creo que sobre eso hemos dicho palabras que trataban, en cierto modo, de matizar. Claro, de matizar, sí. Yo estoy en contra de tu utilización de la palabra apolítico. Me parece una palabra feísima. Creo que hay muy pocos apolíticos en el mundo. La palabra significa no tener política ninguna, no tener ninguna ideas políticas. Eso es imposible. En un hombre de la inteligencia de Lorca, ¿Cómo podía ser apolítico en aquellos momentos? ¿Por qué firmó el manifiesto del Frente Popular? Claro. También lo firmaban otros manifiestos de esos que sacas en tu libro, lo firmaba Marquina. Bueno, hay que diferenciar. Claro. Bueno, pero... O sea que... No, esto es cierto. Hay que diferenciar. Bueno, es que Marquina tuvo muchos altos y bajos. No, hay que diferenciar un poco entre manifiesto y manifiesto. Pero los manifiestos netamente antifascistas los firmó. El conjunto de lo que él, que Lorca dice... No de que firma con 20 o 30 o 60 más. Bueno, yo creo que el espectador ya tiene claros los desacuerdos, por lo menos. Y de todas maneras, quede claro que se ha pasado la pregunta a Gibson, que efectivamente puede parecer una pregunta indecente. Porque no, el sistema de selección se reciben muchas preguntas, la verdad que no hay tiempo a pasarlas todas, como ustedes ven. Y siempre se desechan primero, la redacción desecha aquellas que ya han sido tratadas a lo largo del coloquio, que son la mayor parte,
Y de las otras, eso sí, la redacción tiene la instrucción simplemente de pasar aquellas que puedan parecer más polémicas. Por eso se ha pasado. Penúltima pregunta, Rafael, por favor. Bueno, es que había una pregunta también para el señor Vila San Juan sobre... Exactamente. ¿Qué opinaba sobre el libro del señor Gibson? Bueno, ya se han respondido los dos. Bien, señor Rosales, la influencia de Ortega y Gasset tratando de salvar la vida a Federico García Lorca fue contraproducente. No lo sé, pero de todos modos creo que, dada la brevedad, como hemos dicho, en que se produjeron desgraciadamente los hechos, no es fácil que pudiera tampoco ni perjudicar ni beneficiar la actitud. Tampoco sirvió, por ejemplo, la de Falla, que también intentó influir, que también intentó verle, que también intentó disuadir al gobernador de ello. No era fácil. El problema es que una de las cosas que le obligó a exiliarse a Falla fue la muerte de Federico, que le afectó enormemente. Bueno, yo a mi familia, don Manuel Falla, a mi familia, les dijo que tenía que marcharse de España porque no podía resistir esto. No podía recordar lo de Lorca y de todos los demás de Granada, que no podía recordarlo. Y no volvió a marcharse. No volvió. Esto se lo dijo a mi familia. Sí, no, claro. Última pregunta, por favor, Rafael. Bueno, la última pregunta es para todos. La han hecho bastantes espectadores, desde luego salvando el que la obra de García Lorca es de una gran importancia. ¿Creen ustedes que ha tomado mayor importancia, se ha considerado más genial precisamente por la circunstancia trágica de su muerte? Bueno, eso se ha tratado ya a lo largo del coloquio, pero de todas maneras, puesto que es la última, si quieren insistir en algo. Una cosa es la fama y otra cosa es la divulgación o el éxito de una personalidad. Es indudable que Federico en vida ha sido el escritor español que tanto en España como en América de su generación ha tenido más fama, más vigencia. Es indudable también que la muerte, que no creo que haya influido en su fama, en lo que sí ha influido es en la universalización, en la divulgación de ese nombre, y que muchas personas de él no saben efectivamente más que su muerte. Eso es cierto. Son ciertas las dos cosas. Una, que Federico murió en la plenitud de su fama, tanto en España como en América. Segundo, que efectivamente una muerte como la suya, lo único que le ha dejado ha sido ese plinto de universalidad que él tiene. Es lo único que le ha dado la muerte. Y aún eso, hay personas que quieren regateárselo. Sí, y se ha leído mucho. Estoy más completamente de acuerdo. De acuerdo, sí. Se ha extendido más. Que duda cabe que en Finlandia, pues, a Federico se le hubiera conocido muy poco, y la muerte le ha hecho que le conozcan más, claro, que la gente se ocupe más de eso, ¿no? Sí, pero no se puede supeditar su fama a su muerte. Ah, no, eso es de ninguna manera. Claro, pues no. Aunque era la última pregunta y se acaban los minutos, ya que han tocado ustedes este tema, del eco, digamos, en el exterior, quizás Rosales pudiera responder a esto. ¿No es muy difícil conocer a Lorca literariamente en otro idioma? Sí y no. Sí y no. Lo importante de la obra de Lorca es que es una cosa que después hablaremos. Las dificultades para la traducción de Federico son, y su acceso a gran público universal, son dos. Una, el localismo andaluz, como decía antes, de sus temas. Y otra, a veces la dificultad expresiva, la gracia expresiva, que al perderse es difícil que pase de un idioma a otro. Sin embargo, lo que ocurre en el caso de Federico es que su mensaje es absolutamente transmisible. Es decir, recordemos ahora cualquiera de las obras, y en fin, recordemos ahora que concretamente en este caso, en vez de hablar una obra, por ejemplo, alguna de sus tramas. En el teatro de Federico está regido siempre por las ideas de muerte, miedo, pánico, cuchillo, sangre, luna, influencia de la naturaleza sobre la fertilidad. Es el ciclo ancestral de ideas primitivas de la naturaleza, de la cultura. Esa obra emerge
desde el propio ser natural del hombre, desde lo más primitivo del hombre, desde lo más ancestral que hay en el hombre. Eso siempre es comunicado. Yo quiero agregar... Las otras dos cosas eran llamadas. Yo quiero agregar a esto que tú estás diciendo, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, y donde te da una idea del universalismo de la obra y de la temática lorquiana. El año pasado, en Bulgaria, donde hice una exposición, me invitaron un grupo teatral joven de gente búlgara, donde se estrenaba Bodas de Sangre, y me pidieron que asistiera. Puedo decir que realmente, sin entender nada del idioma, porque yo el búlgaro no lo entiendo, pero conociendo la obra, para toda la gente de Bulgaria, el drama era tan vivo como podía ser para un español. O sea, la emoción que producía la obra en el espectador era la misma que podía haber producido en España. El drama rural volvía a ser un drama rural en cualquier parte del mundo. Quería aclarar esto sobre lo que tú has dicho de... Sin embargo, en Estados Unidos se estrenó Bodas de Sangre. Era un teatro que lo patrocinaba una señora millonaria, y me acuerdo que estuvo aquí y a mí me pidió que le hiciera, pedía unos decorados. Yo no se los hice, pero le indiqué unos apuntes sobre lo que pedía Federico y le dibujé unos trajes, los trajes que yo había hecho para él. Y se estrenó. Entonces, un amigo mío, periodista de la agencia más importante entonces del mundo, me mandó las críticas y no gustó nada en Estados Unidos. Porque para un americano no comprendía la forma de hablar de... Sí. Por ejemplo, decía... la madre de Boda de Sangre decía, a tu padre, que me olía a clavel, sí, sí, y le disfruté 3 años escasos. Eso para un norteamericano, ¿qué iba a decir un señor, un español, tu padre me olía a clavel? Sí, sí, pues sí. Sí, pues se sí. Traduce con gran dificultad al inglés, claro. Al inglés, digamos, sí. Sin embargo, normal, Bulgaria... pero al inglés de Irlanda, de mi país... se traduce perfectamente Lorca, porque es un inglés que no ha perdido sus contactos con las raíces de la tierra. Bueno, es que pero Santiago... donde hay una tradición de teatro rural también, ¿no? Y ahí Lorca se entiende perfectamente en inglés. Pero el inglés correcto de la BBC, por ejemplo, realmente no tiene nada que ver con el español. Pero se hubiera entendido mejor que hubiera dicho a tu padre que me olía a rosas. Sí. Hubiera entendido todo el mundo, ¿no? Hubieran entendido. No acabo de comprender por qué no entendía lo que me olía a clavel. No acabo de entender. Es que dice que no habla, que un campesino no puede hablar así. Y da la casualidad que quieran o no quieran, en España los campesinos hablan así. Porque a Buñuel se encontró un día en un campo de su tierra donde había unas plantaciones de melocotones maravillosas a tal punto que se doblaban las cimas. Tocaban el suelo los melocotones y había allí un viejo octogenario, y le dijo Buñuel, le dice, ¿qué, maestro? Buena cosecha este año, ¿eh? Buena cosecha. Y el otro, muy orgulloso, le dijo, sí, este año se diría que los árboles nos hacen la reverencia. Bueno, señores, el tiempo sí que se nos ha acabado del todo. Ya sé que era difícil contar con algunos de ustedes para esta noche, y yo por eso se lo agradezco a todos muy especialmente, de la misma manera que lamentamos que no hayan estado todos aquellos que hubiéramos querido. Pero sepan ustedes también, señores espectadores, que temas tan delicados sí son de necesidad de traer a este programa, y sobre todo que se hable públicamente de ello, que todos nos acostumbremos. No nos olvidemos, además, que la inmensa mayoría lo sigue así y en este tono. Y como decía uno de los documentalistas, decíamos al principio de La Clave, solo los dos extremos son siempre los que no quieren que se hablen de estas cosas, y desgraciadamente esos dos extremos son minoría. Esperemos que no se nos impongan siempre. Nada más. Muchas gracias, señores, por su participación. La próxima semana hablaremos de un tema muy especial, los niños superdotados. Ya hemos hablado de los otros también. Los niños superdotados. Es un tema que puede parecer minoritario, pero verán ustedes cómo no. Y contaremos con una película especialmente hecha para el caso, precisamente por nuestro programa hermano de la televisión francesa. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches, espectadores. Hasta el próximo sábado.